La vida se nos pinta de color rosa cuando nos enamoramos, pero las cosas no siempre funcionan y en esos casos todo nuestro alrededor pierde un poquito de color. Y luego, con el tiempo, empieza a volver la paz y le agarras otra vez ese saborcito a la vida. Conectas contigo. Y empiezas a construir lo que siempre quisiste vivir, pero que quizá tenías olvidado. Y entonces vuelves a brillar, a ser tú, con esa chispa que te caracteriza y que ahora te ha llevado a cumplir tus sueños. Y esto es Seres Cromáticos. ¿Dónde? Y es ahí donde te das cuenta que el viaje valió la pena y que Coca-Cola sin azúcar siempre te acompañó. Soy muy competitivo, ¿eh? si me ganas me voy a amputar y me voy a te voy a destruir todo el ser. Así <laughs> en las pastorelas me encantaba salir de pasto. <laughs> Yo soy una persona muy borracha, muy mala copa, muy mal hablada. Verga a veces no no quiero llorar. Y el día de hoy se conquistaron 30 kilos de metanfetaminas. <laughs> se fue, <puede>, perdón. Hola, <laughs> bienvenidos a un es cromático. <laughs> <laughs> y ahí va vas a decir que qué culero, pero güey. Se veo la cara y me da risa, güey. Verga. O sea, eso está súper mal. Wey, está súper es, mal dicho. Es, es que me acuerdo de los videos. Ya sé, te acuerdas de los videos, ya sí. así. Ajá. Entonces me da mucha risa pero Hago muchas pero... caras, voy a quedar desfigurado, yo creo, que un día de estos. Ah, yo también, güey. Yo sí, me también. Paso mucha también ya se te está haciendo sí. la trompita así. <laughs> yeah, sí. el trompo no es que así, siempre he estado siempre he estado así oye bebé, muchas gracias por venir cómo estás ay gracias a ti te amo demasiado yo también desde es... el día uno te dije invítame culera y de aquí estás y aquí estoy y aquí estás pero pues la invitación no se pide no ah, no, no me la pediste <laughs> no no te creas este primero que nada les voy a decir una cosa A todas las personas que no me conocen yo soy una persona muy borracha muy mala copa muy mal hablada mi humor es muy negro digo muchas majaderías y este el 99 por ciento de las cosas que digo no las pienso. Entonces aquí en esta plática va a valer verga, ¿ok? Para que ya. sepan a lo que se vienen, este... a lo que van a ver en este capítulo. Y hoy con nosotros está <laughs> Yaís. <hizo Sí>. <laughs> <laughs> ya, ya, te, ya te presentaste. Ya ¿eh? me presenté, ¿qué te llama, Nel? Ya, ya qué más le agrego. Gracias. No, no es cierto. Oigan, hoy con nosotros está uno de mis creadores de contenido favoritos y de muchísima gente, de verdad que nos hace reír muchísimo con tus sketches parodias con todos esos personajes que tiene eh, lo habrán visto ahí por eh, TikTok o Instagram con más de sí. 11 millones más 12 millones se van sumando se van de sumando. seguidores este <laughs> que de verdad nos hace reír muchísimo con Gracias. su sarcasmo con su ironía y con todas esas cosas tan incorrectas que a veces también en esta generación de cristal a veces sí. nos hace falta liberarnos hoy nos mm. acompaña de nuevo Yair Sánchez, un fuerte que que dar... ¿Quién? ¿Quién llegó? Yair y Sánchez. Te tiene que dar la presentación Ajá, oficial. Sí, claro. Porque era tu autopresentación y la mía. No, mi presentación fue este, muy bonita. Muy muy, muy bonita, muy, 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 muy de mí, tuya. muy sincera, la verdad. Muy sincera. Sí, pero justamente es eso. La sinceridad. Lo que me dijiste de, de lo de la generación de cristal. Yo creo que... Güey, yo lo mismo que pienso, lo piensas tú y lo piensas tú, solamente que no se atreven a decirlo. Alguno, o alguno del grupito de amigos. Ah, alguno del, ¿Alguno grupito, de del grupito de amigos. Que, ay, la muda pasó y que dijo nada. Güey, se ríen <laughs> todos, o sea, se ríen todos sí. y todos lo piensan, ¿sabes? Pero, pero sí, yo desde un principio yo dije, güey, a mí me va a valer madre y yo voy a decir. Y lo que me valga madre, o sea, no va a tener perros en la lengua, ¿sabes? Uh -huh. Porque la comedia es así, o sea, uh -huh. puede haber comedia como blanca, uh -huh. un humor como gris y así, pero yo dije, no, me gusta así la negra. Pero, <risa> <risa> ¿Qué? oye, pero al final ha resultado también porque ese eres tú, uh -huh. o sea, así como lo eres en las redes. También es tu humor que estás con tus amigos. Sí, o sea, claro. O sea, no hay como una máscara de que digas, ay, no, pues acá sí soy bien santorrucho y así. Sí, no. Y eso también funciona mucho, el ser auténtico, el ser tú y que te valga madre el todo ser lo que real. piensa la gente, güey. Sí, el ser real. En redes sociales, o sea, siempre lo que te va como a ayudar es ser real. Uh -huh. Porque ya muchos este, falsos dicen, sí hay un chingo. Ah. O sea, güey, tú ser real y menta madres y... Si te cae mal alguien, tú di porque te cae mal y ya. Y yeah. ya. O sea, el chiste es hacer un cagadero. <laughs> me Sí, encantó. auténtico. Como en tus audios. Oye, ¿cómo te trata sabios. la vida? ¿Cómo muy te bien. sabe la vida ahorita? Pues muy bien. Ahorita me sabe tequila. Ay, salud. tequila, salud. Va a haber mucho salud. Va a haber muchos salud, Con cuidado. ¿Qué tal te trata? Porque nomás te quejas en los audios de tu grupo, uh -huh. eh. Así que yo no, no sé si, si te trata tan bien. No, muy bien, fíjate, pero. Eh, en, esta, en este momento de mi vida, sí estoy muy bien. Estoy a toda madre. Regresamos unos siete meses, estaba de la verga. Pero ya ahorita estaba muy bien. Ahorita llegaremos ahorita a eso. Ahorita llegaremos a eso. Ahorita llegaremos a eso porque aquí ya te platiqué y la gente ya lo sabe que en seres cromáticos nos gusta, mira, desmenuzar el pollo que te dijera. O sea, sí. vamos a agarrar de todo desde que estaba chiquito hasta este momento de tu vida y vamos a ir etapa por etapa conociendo todos esos colores que, que has vivido. Porque de repente ves la vida muy rosita, muy bonita, pero a veces bien. Negra. Negra, negra, como la que no, la... como la que está sentada. Que... Oye, entonces nos vamos a ir 23 años? 23 años 20, recién cumplidos. 23 ¿Cuándo los cumpliste? 10 de julio. Bueno, ya pasó, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre, octubre. Ya no, pasó. Ya, ya ya hace un ratito, ya fue, en sí. Entonces este Jaircito Sánchez nace un 10 de julio de julio del, del 2001. Mil... ¿Qué mil qué? ¿Mil qué? Pobre ¿2001? Sí. Es la primera persona vez, que viene aquí que dice 2000 y algo. No. A, mí, a mí me van a dar shots de tequila, él ¿eh? le van a dar shots de insulina, por favor. <laughs> por favor, a la viejita, no. y tráiganle un taque de oxígeno. <laughs> de ensure, de güey. En de sí. Sur, wey, sí, güey. <laughs> sí. sí, Oye, 2001, ¿de no. dónde eres? Porque ya sé que de dónde eres, pero... Guadalajara, Jalisco, Guadalajara, México. ¿Otra vez saludos? Muy tapatío, saludos. De tequila, porque somos los Pero dale dos un buen trago, dejar. dale un buen trago, sí, porque a mí el sopeado, no. Gente... Les avisamos que este va a ser un episodio donde va a haber traguito de alcohol. Ya, 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 se, nos ya va, les dije. se nos va a ir el... Se nos el van a cruzar las, las ideas, se nos va a cruzar la lengua. El ojo chueco. El ojo chueco porque le acabo de decir a esta perra. <laughs> y vas allá y qué... Este, <laughs> que a mí hay veces como que se me va un ojo. No lo sigan, solamente sigan al bueno, ¿ok? El, el que se va por ahí, ya no lo sigan. Estoy, no, sí, güey. ¿Cuál es y el malo? Sí. No sé, pues supongo que los dos. O sea, porque no, pues... Si sí, no, si se te va uno, pues a lo mejor y este se, también se tiene que ir y el otro se te fue. ¿Será que dejamos que la gente decida voltear a a tu a cámara? ¿Y cuál será? <laughs> ¿Sí? A lo Ay. mejor y uno recorre más lento. Ah. <laughs> Tengo que salivar. La gotita, Ajá, bebé. Una gotita, la gotita, gotita, bebé. Gente, porque rechina. Te voy a decir si al rato sí se te va un ojo. Uh -huh. No, espérate. Con esto se me va a ir a los ojos. Siento que la gente va a estar en el episodio viendo de que si sí tiene un ojo chico. Y yo sí, hablando ya. Pero te digo. <laughs> ¿Y sabes qué es lo peor? Que te, que te lo van a comentar. Sí. No, y lo van a tomar foto y me van a decir así de que, güey, sí estás sí, estás este virolo. Y el meme al rato así de. Ajá. <laughs> Oye, ve, este. Como la Charlotte Lascurain, también a ella se le va el ojo bien cabrón. Así, y separado los ojos, como si ay, Trae el uh, filtro uh, integrado, uh, Trae el oh, filtro integrado. Ay, güey, me está un chingo de calor. Y está haciendo más calor en el set que de otros días, ¿eh? Perdonen, hay una disculpa. Rato Por este culazo. Sí, es culazo. Por este culazo. Oye, ve, nace en Guadalajara Ajá. en julio. Eres uh, cáncer. Cáncer. Cáncer, soy cáncer. Si sí, eres Yo... de los que crees, siempre les pregunto a no. todos. No te vale madre. No, a mí me vale madre. ¿Piensas que es de gente.? Sí, porque siempre se justifican. A ver, ay, hice esta pendejada. Perdón, soy acuario. Eres culera. Ah, sí. Eres culera, ¿sabes? Si eres una persona mala, no, no vas a estar justificando de que, ay, güey, la cagué y, y engañé a mi novio y la mamé tres veces a otro. Pero fui, güey, soy acuario. Ay, güey, sí, qué culera, sí. ¿no? Claro que no. Sí, es cierto, güey. Si sí, claro hay así. gente así que se escuda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Es que, güey, pues soy Arias. ¿Qué Ajá. le hago, güey? ¿Qué le hago? Así soy de culera y me encanta reaccionar contra... Sí, es cierto, güey. Eso es. No, yo digo que la gente es... O sea, por ti, Ajá. que te valga madre si naciste el 10 de julio o el primero de diciembre. Ajá, sí, ¿Sabes? Sí, o sea, sí. yo soy así. <laughs> me encantó. Oye, ve, ¿cuántos hermanos tienes? Dos hermanos. ¿Más grandes o más chicos que tú? Uno tí? más grande tiene este, 26 años y mi hermana más chiquita tiene 17 años. ¿Cómo te la llevas con ellos? Muy bien. Fíjate ¿Sí? ¿sí? que muy bien. Sí, con la que más me llevo. O sea, me llevo ahorita más con mi hermano porque pues, este, él es el que me visita más porque él está en Querétaro viviendo. Ah, pues sí. Y viene y pues, güey, salimos de fiesta y así es como que el que más, este, con el que más contacto he tenido. Uh -huh. Pero cuando vivía ya con mi familia, pues, güey, todos los días con mi hermanita, así que como que era la llevaba mejor, ¿sabes? Uh -huh. Y pues así mis papás sí. y mi papá y mi mamá, yo tengo este, familia unida, funcional. Funcional. y oh, oh, justo ayer, bueno, a la semana pasada con Yesina hablábamos de las familias disfuncionales y, y los dos así, güey, ¿por qué no nos tocó una Gracias. familia funcional? No, pero güey, funcional entre comillas, ¿eh? porque se agarran del Chongo cada vez que pueden. Pero se quedan juntos. Se quedan juntos, sí. Eso Pero se lleva la putiza los gritos nosotros. Ah. Eso está mejor. Pero hasta qué punto te afecta como ese tipo de relación entre tus papás? Porque ahí llega un punto en el que si. Cuando sí ya... intento separarlos y me agarran a putazos a mí también. <risa> 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 en ese momento. No. Güey, de chiquito yo siento que sí, me... sí, sí es algo que. O sea, que tú ves y te queda como un trauma, ¿sabes? Sí. Sí. O, sea, o sea, ya ahorita no sé si mi, mi pendejez y mi locura, o sea, uh -huh. sea a base de eso. Pero sí siento que cuando estás chiquito te resientes demasiado, ¿sabes? Depende de Escuchar del nivel. una pelea, güey. O sea, no, a mí me daba demasiado temor eso. Ok. También te digo, depende del nivel de peleas Ajá. y a qué, a qué nivel pueda llegar la violencia. Si es así como una pelita, pues, de papás normal. Pero, güey, unos niveles que eran muy culeros. Que ahí sí dices, ay, güey, mejor que se sí. separen mis papás porque estoy mejor. Uh -huh. Que estén separados a que estén juntos. Sí. Pero si no Sí, 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 eso es... sí. No, y hasta más padre, ¿no? Porque el domingo tu papá y el viernes tu mamá. No, no, no Estaría digo. padre. No digas, no, no eso iba. porque al rato la gente que esté viendo el cine. No, Pero está ella, padre. No, está, no no, es está padre porque te van a recibir bien el domingo y el viernes también tu mamá. Te va a decir, como aquí, hijo, te, re, te recibo el lunes tempranito. Te extrañé. Ajá, te extrañé, güey. Cuando con los papás unidos jamás te van a decir, ay, hijo, te extrañé, pura verga. <laughs> o sea, que, ya te quiere, que se vayan, que se <laughs> vayan. Llegan las vacaciones. Llegan las vacaciones que ya entres a la Ajá. escuela para que ya sí. se larguen en la pinche escuela. Se pelean hasta de que quién va a cuidar al niño. <laughs> no. Oye, ¿y cómo eras de chiquito? Fíjate esta, per que esta personalidad que vemos ahorita, ¿cómo era? No, era muy tímido, güey. Uh -huh. Era muy tímido, era como uh -huh. así como muy retraído, ¿sabes? ¿El personaje este? ¿El de Pablito? Uh -huh. Ay, sí, siento que sería Pablito. ¿Sí serías? O sea, no tan así porque después, o sea, como en sexto de primaria ya empecé como a hablar y a empatizar con uh -huh. la gente y así pero sí era muy muy serio güey o sea ser ahorita me imaginaría como de que ay güey ese niño pendejo yo lo veo si es mi primo güey qué terror le doy la vuelta y lo escupo o sea <laughs> no, no 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 porque sí tenía una personalidad muy así güey sabes pero pero no sé como que me empecé a desenvolver y así y pues ahora soy esto y qué tenías de intereses de chiquitos qué es lo que te gustaba hacer comencemos este yo creo que mi movimiento canónico fue güey <laughs> Nací con un huevo aquí. Este fue mi momento canónico. Me operaron, güey, de chiquito, literal. O sea, un, no me bajó un huevo y me lo tuvieron que bajar. <laughs> Eso es real, te lo juro. Perdón, Ríete, me yo me río, río de, sí, de mis traumas. Ya tengo los dos. Ya tengo los dos, ¿eh? Ya tengo los dos culeras. Es y que... era mi momento canónico, güey, porque tuve que estar como, pues en reposo y así. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo porque tenía, no sé, un año. Dos, ¿sabes? O sea, pero a mí yo quería en la gimnasia. Yo quería estar en la gimnasia. Y no podías. Y, ajá. Porque se te veía el huevo. No, no se me veía. ¿Cómo crees yo aquí? Ay, el pezón se te cayó, qué verga, no. No, ya lo tenía operado, pero obviamente, o sea, okay. como que ajá, sabes? O sea, que, que se estar acomodaba. en lo que se acomodaba. <laughs> okay. Este, sí, eso fue un momento canónico. No, no oh, oh, bueno, ya voy a entrar en no detalles en este pedo. ¿No te acuerdas de nada de No, de, de eso. nada. No, no, no. ¿Cómo, güey? Tenía un año. Ah, ok. No te acuerdas. Pero te, pues, un día tu chiquito. mamá te dijo... ¿Qué te dijo tu mamá? Pues me dijo... O sea, güey, yo, yo literalmente como... ¿En cuántos años tenía? Unos seis años. Ajá. Me vi una rajada aquí. Ajá. Y yo dije, ay, ¿qué pasó? O sea, <laughs> la cesárea. <laughs> ay, a mí se le pasó al doctor. Así, Este... Y pues no, me dijo mi mamá, no, hijo. Es que fíjate que a ti, este, tú naciste con un testículo pues arriba. Y yo, ¿dónde ¿Asta? arriba? O sea, güey, tosía y lo escupía. O explícame. O sea, ¿cómo arriba, güey? ¿Sabes? Y me dijo, no, pues lo tenías, o sea, un poco más arriba, pero te lo bajaron. O sea, me bajaron de huevos. Yo, o sea, nací dije, a la verga, fierro pariente, hijos de su puta madre. Los huevos muy alzados. Este, alzadito de huevos. <risa> <risa> alzadito de huevos, literal. Eh, <laughs> bueno, ¿cómo, sí. ¿cómo se llama eso? ¿Tiene no un nombre? Sé. Huevo arriba. ¿Qué? Huevo arriba. <laughs> ¿Cómo? No sé. Tiene algún nombre, pero qué raro, nunca había escuchado eso, ¿eh? Sí, güey. Te lo juro, había escuchado del, del tercer pezón, de no sé qué, pero un huevo acá en, en la cintura. Yo creo que a lo mejor y, y como que un huevo y un ovario. <laughs> ya sé. Y una trompa de falopio. Wow, güey, wow, nunca. Bueno, pero qué bueno que quedaste bien. Sí. Ya todo bien. Ah, y pues bueno, lo ah. que íbamos. Yo, este, pasó eso y desde chiquito güey o sea como que me gustaba demasiado la gimnasia y tenía una tía eh, que ella sí me dijo ay yo te voy a meter a la gimnasia si Ajá. tú quieres meterte a la gimnasia te voy a meter a la gimnasia porque no mis papás económicamente no podían este meterme a, a la gimnasia pues Ajá. pero yo no sé o sea güey estaba súper chiquito como para decir yo quiero gimnasia sabes bueno mi, esa tía me mete este me chingo la rodilla bueno me esguinzo el pie pues Ajá. me esguinzo el pie y me salgo y mi papá de que me dijo y te metes al fútbol te metes al fútbol y yo ah sí este ok, me voy a meter al fútbol porque mi hermano también iba al fútbol okay. meten al fútbol güey y güey o sea yo ahí jugando fútbol yo me hacía amigos de los de los rivales uh -huh. este me gritaba mi papá desde afuera y yo cállate lo lo callaba güey y yo teniendo qué <laughs> siete años güey cállate papá y güey yo jugaba con el pasto y andaba así valiendo verga cuando dijo mi papá sí güey o sea ya ahí no Estamos gastando para pura pendejada, ¿sabes? No se le da el fútbol. Ajá. Me sacaron de ahí y me volvieron a meter a la gimnasia. Ajá. Muy perro yo, aferrado a la gimnasia. Ajá. Y después me salí porque me aburrió. Es que he sido muy de deportes, güey. Uh -huh. Me salí, me metí al tenis. Ah. Me salgo del tenis, me meto a voleibol y, güey, el voleibol se me hace lo mejor, el mejor deporte del mundo, güey. O sea, uh -huh. me encanta, me fascina. este Pero nunca sabía qué hacer de mi vida, ¿sabes? O sea ya tenía yo creo que unos 13 años y ¿en qué, qué, en qué estamos? ¿en primaria o en secundaria? pues de años. niño, pero no pasa, ahorita regresamos bueno, de niño, regresamos este y ya, literalmente no volví a entrar a un deporte se ve <laughs> <Se> me... <laughs> Oye, pero el que el que sí fuiste más bueno fue en voleibol. Uh -huh. En ese sí te uh -huh. gustaba de caca. Me arrastraba y arrastraba. todo. Me arrastraba. ¿Competías me o algo? Sí. Sí, sí competía. ¿Cómo se Nunca llama? ganamos, pero competía. ¿Cómo se llama el de Guadalajara? El que es así. El, como... com el, code. el, code. el CODE. El CODE. En el CODE. El esa, el code. Es ahí donde. Ahí, en el Ávila Camacho, ahí, ah, ahí iba. Ahí va. En vas. el Ávila Camacho. Igual no se acuerdan, pues, porque no eras tan bueno. Güey. Ajá, Ay, yo qué. creo. No, pues, güey, o sea... No, aparte era una polletita así, güey. Ah, sí, es chiquitito. Sí, güey, chiquito, oh. chiquito. ¿Y el tenis dónde fuiste? Porque yo jugué tenis, güey. ¿Qué? Nos estuvimos en el mismo lugar, En cierto? Nos llevamos 10 años. Ay, no. ¿Dónde es eso? ¿Sí Tecos? En la ¿En Autónoma. La... Ah, sí, en la Autónoma. No, no, me tocó. No me tocó por allá. Pero pues no, pero o sea, güey, yo me metí ahí, no creas que por de que hay poder pagar, no, porque me vieron. Esta es historia, güey, yo no sé por qué nunca la he contado. Okay. Porque haz de cuenta que mi hermano pues estaba estaba queriendo entrar a fuerzas básicas de Tecos o algo así, no mm -hmm. sé qué era, güey, pero iba como a visorías, se llaman así, creo que visorías y iban a fútbol y así. Este, y pues obviamente saliendo de la escuela íbamos a mi hermano a verlo jugar y yo y mi hermana íbamos así de que, ay, a ver, este, las canchas de tenis, jugamos acá, jugamos acá. Y un día, güey, estábamos sentados así, güey, pero como pobrecitos, como pendejos, o ahí sea, yo me acuerdo y digo, ay, pobrecitos, en serio, estos niños. Nos sentamos así a ver un juego, güey, cómo todos entrenaban y mi hermana y yo así, güey, y de nada se acerca una, una señora muy ricachona, güey. Y nos dice, ¿ustedes no, no juegan? Porque ya nos había visto como muchas veces, ¿sabes? O sea, nos gustaba ir a ver, entrenar a ellos. Y nosotros, no, es que venimos con mi hermano a verlo, a entrenar a él. Ah, ¿y por qué no entrenan ustedes? Y nosotros, no, pues porque, porque no, mi mamá no quiere. Güey, nos dio raquetas, nos, o sea, nos inscribió ella, güey. Nos inscribió ella, güey. O sea, literalmente nos dijo, no, ok, ¿sabes? Eh, pásenme sus nombres, dónde está su mamá, para que se inscriban y aquí, en, en lo que vean a su hermano. sí. Pues güey, ustedes juegan. Ajá. Nos inscribió de agrapa. De grapa De agrapa, deportistas todos. Así te vieron, sí, mijito. Sí, así me vieron. Sí, con sí. mucha ojera desde chiquita. han Has de dicho, no, este niño vamos sí. a, a rescatarle la vida inscribiéndolo al C Y sí. yo creo reteniendo líquidos con los tobillos así. Sí, necesita, <laughs> necesita deporte. Con el huevo acá. <laughs> Oye, ahí quiero es, uno más. Si se puede. Sí, ¿A quién le tengo eso? Claro, a, a Pablito, a Pablito, con mucho gusto ahorita. Gracias. Bueno, ahorita te, mira, ya casi me lo acabo, te sí, voy a alcanzar, eh, te voy a alcanzar. Y ahorita te tienes que tomar un shot. Oh, claro, o los que quieras y si quieres vamos pidiendo, eh, tú estás en picada. Ay, sí, si hay que pedir un shot porque este a mí es me una gusta. Peda. A mí me gusta este tomar para para desembuchar más. No, para. O cotamarindo <laughs> <laughs> o tequila. Tequila, ¿no? ¿Tequilita? ok Tequilita, nos tomamos uno. Yo tengo que ponerme hasta el huevo para soportar a la gente. ¡Ay, qué wey! Y la maraña de así de que. ¿Qué? Oye, wey, este. Sí. Tienes. Dele agua. Tienes muchas cosas de, de allá ahorita grande que se me hacen como de señora Oldie, que que te veo en las redes que te encanta que Marisela, Maricela, que Rocío, que Lupita Dalecio, Lupita ¿Qué cosas de chiquito veías en tu casa con tu mamá, con tus papás, con tus tías, no sé, que las adoptaste y ahorita siguen siendo como parte de tu sí. vida? Que fíjate que mi mamá su familia de la familia de mi mamá siempre ha sido como muy no, no, no de tomar ni nada, pero de cantar demasiado todo el tiempo. Les encanta estar cantando y la chingada también de la parte de mi papá, porque la parte de mi papá es de. son de Guamuchi y el Sinaloa. Mm, okay. Entonces, que si la banda, que si el norteño, que si todo eso, ¿sabes? Que a gusto. Este. Entonces, como que siempre, y mamá siempre ha sido dolida, pobrecita mi mamá, güey. Siempre está dolida. Todos los días oh. está dolida. Sí. Yo le he dicho mamá, o sea, ya. Ya, ya, porque, o sea, le pones una de Rivera y llora, le pones una de Daniela Romo y llora, le pones una de Lupita de Lesio y llora, le pones una de Shakira y llora. <laughs> Güey, te lo juro, como que todas se quedan, todas se quedan. Pero este, ¿sobria, sobria o. Sobria peda todo. <laughs> sobria peda todo. <laughs> este, pero pues bueno, siempre a mi mamá, o sea, de, estaba limpiando, por ejemplo, la casa poquito. y así. Me encantó. Y siempre se siempre escuchando música, pues. Güey, me encanta. O sea, escuchando música, cantando y todo. Oye, me, me gusta mucho porque cuando veo que pones todas esas cosas, digo, ¿De me dónde? urge una peda sí. con Yair donde estemos cantando Rocío Durcal, Lupita alesio Amanda Miguel, Juan Gabriel, güey. güey. Porque, güey, mi mamá igual. Mi mamá, igual en sus tiempos sí. que estaba dolida con mi papá, puras esas. Entonces, yo me las sé todas. Que si wey? te quedó grande la yegua. Eh, todas, sí. todas, todas. Y veo cómo canta las de Rocío de Ducal. Digo, sí. quiero una peda con. Con mucho sentimiento, pues vamos a empezar. Oye, pues ahorita terminando el episodio, ahorita. Ah, tengo... se trae, tracas. Tracas, tracas. Tracas. Traca. Ay, producción, hágamelo más chiquito, ah. no chingue. Ah. Ay. Está bien llenote ese show, no manches. ¿Puedo prender un cigarro ahora? Ya sí, ¿no? Ya de que agarrando la pena. Ponga Marisela. <laughs> Qué a gusto sería, sí, sí, imagínate. Sí, sí. No, no. Con Adela, la se echa el cigarrito, trae el vape, la Adela y todo. Deberíamos de Pero, güey, luego se apesta. No, no, no. No, cigarro no. lo permitas. ¿Cigarro no? cigarro no. No, no manches, imagínate ahí, aquí todo no, encerrado. No, no, Madero, no se apesta. Oye, entonces, ¿te encanta todo este show de la, de la cantada, de todo eso? ¿Qué cosas tienes más de tu papá o de tu mamá en personalidad? Siento que de mi papá, en personalidad como de mi papá. Ok. Sí, porque mi papá también es muy como de que el chistorrete se echa los comentarios así súper uh -huh. a destiempo y súper en un lugar cero que ver. Este, y mamá sí es un poco más tranquila, ¿sabes? Ay papá le encanta el chupe, mi papá le encanta todo eso. Ay no, soy mi papá, qué horror, mamá. Perdón, <laughs> ¿Y perdón la... estoy siguiendo todos los pasos que me dijiste no seguir. <laughs> ¿Y las malas palabras? Ah, los dos, los dos. Era broma lo del agua, ¿eh? <risa> <risa> ya te vio. Vien... Me oxido. No, ya te vio la manía y dijo. Sí, sí, sí. Échenle agüita por no, favor. No, no, falta mucho. Falta mucho, no mucho. Pero, ¿qué, qué? ¿Quieres que te la retiren? Pues yo no lo voy a tomar. ¿Alguien más quiere? Alguien más quiere, ¿no es tu vaso, güey? Oye, este padrísimo que, se, que tengas de los dos, uh, está bien. Sí, 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 sí. Oye, escuela y amigos, ahí cómo te iba en la escuela, aplicadillo, más o menos, desmadroso. Eh, en primaria y secundaria, sí era como aplicado, ¿sabes? Sí, era aplicado. En secundaria fue cuando ya me empecé como que a, a, a tener más amistades y que el desmadre y que si sí el vape, ¿sabes? O sea, se empezó a usar el cigarro electrónico y yo así. No, güey, pues este, ¿hace poquito? No, pues, güey, hace... El cigarro electrónico, no, el cigarro electrónico, te digo, el que le echabas el liquidito ese así feo, uh -huh. ese, que se quemaba y, güey, te explotaba y se te salía aquí era aceite horrible, güey. <laughs> ese, <laughs> sí, ese. Sí, güey, sí, sí, sí. Este, en secundaria pasó, o sea, fue eso, pues. Y ya en prepa, eh, ya empecé a cambiar demasiado, güey. O okay. sea, ya empecé como que a... Que si las fiestas, güey, que el desmadre. Y ya, ya tenía demasiados amigos. Pues, o sea, uh -huh. sí me empezaba como a llevar más. Porque sí me costó demasiado ser amigos en primaria, güey. En primaria uh -huh. yo tenía un amigo. O sea, y era imaginario, ¿sabes? O sea, <laughs> mucho, mucho, mucho. En quinto y sexto ya como que mejor. Uh -huh pero pero sí cuando bien dije a la chingada ya o sea fiestas y amigos y ya tengo que crecer o sea no puedo estar así de que güey, reprimido pero era porque te reprimías o porque en realidad es o sea no más como floreciste o, de, o yo creo que florecí sabes ¿Por qué no? <laughs> porque no porque <laughs> <Javier>, no <sí. risa> este no yo creo que como florecí porque nadie me decía como de que no hagas esto no sabes pero en prepa ya fue el cambio güey pero es que me metieron en una prepa horrible no, no horrible, pues. ¿En cuál? A ver si lo ubico. <laughs> El SETI. Ay, sí. Pero es de muy matados, güey. O sea, de muy, o sea, literalmente. Te llevas, en esa prepa llevas carrera técnica. Güey, uh -huh. a mí me metieron, o sea, saliendo de, de, de la secundaria, me entro a la preparatoria y me dicen, bueno, este, vamos a hacer un circuito cerrado, güey, en preparatoria. Y yo, qué uh -huh. vergas un circuito cerrado, güey. Uh -huh. O sea, ¿qué verga es una resistencia? ¿Qué verga es un diodo? O sea, güey, no sabía nada, nada, nada. Pues, güey, desde el primer semestre obviamente la pasé mal, ¿sabes? Uh -huh. Pero, pero, pues ahí empecé a conocer gente y empecé a salir y el desmadre. Y se terminó, se terminó la carrera, güey. Yo no lo, yo lo veía venir muy lejos. Pero un día llegó. Muy lejos, sí, porque tiene, duras cuatro años, uh -huh. duras cuatro años en esa preparatoria. Este y sales con carrera técnica que, güey, ahí tengo el papel. Ni siquiera he ido por él. Pero mis papás me metieron a huevo ahí, güey. Mis papás me dijeron: no, te tienes que meter ahí porque yo estudié ahí. Pregúntame si tienen el papel ellos dos. Claro <laughs> que no. Se embarazaron, güey. Momento... Se embarazaron en sexto semestre, güey. Salió mi hermano y jodió toda la puta vida. Te odio. <risa> <risa> Oye, pero ahorita sí me cambias un poquito y me haces ahí una conexión algo así. Si ¿Sí sabes algo, la o sea, no. sí sé. Se... <laughs> espero y se me haya olvidado. Ay, no, güey. ¿Te puede ser bien la vida? ¿Qué? Que un cablecito de que a ver para que no te. No, no te sirves, güey. O sea, de plano no te acuerdas entonces no, de pues, nada. Pues, güey, sacas el celular y llamar a un electricista, ya. O oh, YouTube. Se acabó. O oh, YouTube. O oh, YouTube, oh, YouTube, oh, YouTube, oh, YouTube. Sí, claro. Ah, pero sí, si aprendiste algo mínimo. Ah, sí, qué? aprendí. Negativo, positivo, positivo. Negativo, ¿no? positivo, de cosas sí. Así, mínimo. Que si, te ¿Qué ¿qué lo si sabes? el código binario, que si el código hexadecimal, que si 3.1416. Ay, qué <laughs> Oye, güey, ¿cuándo conoces la peda? Porque ahorita, hijito, ya, ya vi que te encanta. Sí. ¿Y cuándo fue cuando la conociste? La conocí. En un viaje, ay, perdón, mamá, eh, te lo tenía que decir. Eh, la conocí en un, yo creo que tenía, yo creo, unos 15, 14 años, Ajá. 14 años, güey. Y un amigo tenía una, una casa en, en, ay, ¿cómo se llama? Mantelita. El valle, no, el valle que, o sea, la laguna que está en Guadalajara, no, ch, no Chapala, la otra. Está que la es que como, está al lado, este, Ajijic. Ajijic, Ajijic. 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 Tenía una casa ahí y nos invitó y dijo como de que, güey, no, o sea, hoy una pedote y nosotros, sí, sí. ajá. Pues, güey, salimos al Loxo, o sea, su mamá se había dormido, salimos al Oxxo y la chingada. Y no nos vendieron alcohol. Claramente, güey, teníamos 14 años, ¿cómo uh -huh. nos iban a vender alcohol? Entonces, güey, le dimos 100 pesos a un borrachito que estaba ahí. Le dijimos, güey, compra. Dos botellas de tequila ah, porque nosotros, y ya éramos tres. Ajá. Dos botellas porque hoy se amanece. Ah, de 14 sí, wey. años, güey. De 14 años, o sea. O se amanece, no sé, sí, pero en el limbs, culeras, o sea. <laughs> en el limbs, culeras. Ya sé, güey. Bueno. Y ya, pues nosotros llegamos con nuestras dos botellas muy perros, güey, o sea, y bajamos así donde se veía la laguna, me acuerdo perfectamente, y había un trampolín. A nosotros nos encantaba el trampolín, güey, o sea, tenemos 14 años, claramente, ah, o sea, güey. Obvio nos iba a seguir gustando el trampolín, ¿sabes? Y tomábamos. Pero, güey, cuando llegamos, literalmente caminamos unos 15 minutos, llegamos a la casa, dejamos así las cosas y las vimos y dijimos: ¿Y el agua mineral? Ah. Pura, güey. O sea, literalmente las dos botellas y nosotros, verga, no, pues, güey, no, o sea, ya así. Oye, ¿y un tequila corriente? Corriente, güey, corriente, corriente, que todavía da y los sepo. ¿no? O sea, lo sepo. Los los, cómo, ¿Cómo se dice? Me, me, sabe. me sabe. Me sabe. A ver, ¿y Popocatépetl, ¿Qué ¿Qué hay? No, pero ¿cómo es? Eh, me sabe. No, o sea, el, el popocatépetl. Ah, ya Es que ya lo sé decir, popocatépetl, ¿sí no? A ver. Popocatépetl. Sí, bien, sí, ya. ya lo dijo. ¡Déjame tiempo bravo! No, Ahora, bueno. la siguiente palabra es: supercalifragilístico espialidoso. Ay, supercalifragilístico espiralidoso. ¡Vete, ¿Qué? bufo! Te ¿Sí escupo. Lo sí. ¿Sí lo digo bien? Sí. Bueno, yo no sé si yo lo digo. No, y no ahora te voy, no voy a decir: a... el tren de parangaricutimicuoro se desparangaricutiricual. ¿Qué logra desparangaricurimicuaros, se lo dan de la <laughs> Ahí wey, la dejamos, hasta ahí. No tienes, güey. Hasta ahí. El, el, el cerro de Paranguticu. Parangocu... No, pero sí se lo saben ese, ¿no? No, pero no es el tren, es el cerro. No, es el tren, ¿no? ¿Es el tren? Es no, el cerro de Paranguar. Es el cerro micuaro, se quiere despancar. No, pero ¿cómo se va a cuar? ¿El cerro? Sí, el porque tren de, que... el tren de lo sé si quieres, Parangaricutrimícola. ¡Ah, el volcán! Sí. sí. No. Sí, es un volcán. Se metieron chocos aquellos de producción. <laughs> ya están, sé, están mal. Penteo, están mal. Están pendejos. Oye. El cerro. <laughs> el cerro. Tus dos botellas de Tonayan, que. Ayer. De Tonayan, ¿qué? Ajá, <laughs> de tonayer, haz de cuenta. Pues, güey, no la tomamos. A la verga. O sea, no, nos tomamos, güey. Cuatro shots cada quien. Ajá. Ahí tuvimos, güey. Y nosotros brincando y la chingada, güey. Me acuerdo perfecto que, o sea, se me movía el piso, horrible. Mi amigo despertó vomitado. Le tuvimos que decir a su mamá que fue la comida. Claramente su mamá, de que están estúpidos, claro que no. Pero esta fue mi primer peda y de ahí ya no he vuelto a tomar. Oye, Pablito, te cargó uno, Oye, pero güey. De esas veces, hay veces que te quedan como que el asco que dices, güey, ni de pedo vuelvo a tomar. Claramente eso no, no, te eso pa no me pasó. No te pasó a ti, no, no pero ¿qué pasó. dijiste? Qué padre. No, no dije qué padre porque, güey, lo volví a hacer y dije, a ver, ahora sí lo voy a hacer con agüita mineral, bien, Ajá. con música, pero después te digo, o sea, a los 16, 17 años, pues. Ajá. O sea, ya a los 14 yo dije, güey, qué asco, o uh -huh. sea, y 15. Detox, más o menos. 16. Este sí. fue cuando ya probé de que bien. En los 15 años y eso que te invitan de que. Ay, traigo una pachita, te invito. Sí, sas qué padre. Padrísimo. Vamos a ponernos. Padrón, ah, sí. Hay que sobornar al mesero, porque ey, todos sobornaron al mesero ey, en los 15 ey, años. Ey, ey, sí, güey. Oye, bebé, y este, qué personalidad de todas estas personalidades que hay siempre en la escuela, secundaria, prepa, la que quieras, eras tú. El amigo. Chistoso, desmadroso, el amigo, eh, pues ya sabes que está el guapo, el. el de todo hay. Sí, ¿Sabes? Sí, La sí. niña fresa, el niño este, el niño ñoño. ¿Cuál era tu personalidad? ¿Cuál era tu labor en, las, en el salón de clases? El chistoso. El chistoso. Sí, sí, siempre fue. O sea, después de secundaria, te lo digo. O sea, primaria ya hay que olvidarlo porque era muy tímido. En secundaria, se cuenta en segundo, tercero, hay que hablar de eso. Uh -huh. Este, ya el chistoso, güey. Ya el chistoso y era el, el que siempre cagaba de risa aquí y hacía como desmadre uh -huh. y el muy amiguero. Me hacía muy, en, en preparatoria me ayudó demasiado, güey, que me hice muy amigo de los, de los maestros, güey. Ok. De los maestros, o sea, eh, por ejemplo, me reprobaban y les decía, güey, no, neta, por favor, o sea, sabes que no me gusta esto, please, ayúdame. Uh -huh. Me ayudaban. Ay, sí, ya, pues, cállate la verga, ir Sí, chao. Era el desmadroso y así, güey. Y más en esa preparatoria en la que estaba, ¿sabes? Que era el Seti que, güey, o sea, no, es muy exigente y hay muchas personas muy inteligentes que son como Pablitos de cuentas, ¿sabes? Okay. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Que, güey, se, jun se juntan así de que, güey, en vez de... Güey, en el receso vamos a no sé, a chingarnos una coca y un cigarro. No, güey. Uh -huh. Ellos dicen, vamos a jugar Yu-Gi-Oh! Sí. Güey, vete a la verga. O sea, <risa> <risa> vamos a jugar Pokémon Go, güey. Me, no, me, me encantó, me encantó Yu-Gi-Oh! Me encantó la referencia. Claro, Esa es la referencia total. <laughs> Oye, bebé, este, algo que ha salido aquí en el podcast y, y que es muy como curioso, que es muy común entre las personas que nos dedicamos a hacer comedia en redes, es como que. Muchos desarrollamos esta personalidad de comedia eh, con el objetivo tal vez como de, de protegerte de otras cosas, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, nos lo comentaba Calita Camacho de, eh, utilizaba como este de que voy a hacer la chistosa y, y voy a hacer reír a la gente para no ser el target del que te hace bullying por tu físico o por tal o por el, tu orientación, cualquier cosa. Te hablo como yo, de, de mi persona. Yo también lo hice. O sea, sí. que, para que no me echaran carrilla que, que por mi color de piel o que por el esto y tú. Sí. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es prieto? <laughs> ¿Cómo? Qué ¿Vine con él? Oh, ay, ay, no me lo voy. Desinfectante, algo. Estúpido. No, vale. Este. Sí, es ¿Algo como algo. Así? Sí, es como una. ¿Sientes algo así? Sí. Totalmente. O sea, yo para, para, por ejemplo, no sé, convivir con una persona que acabo de conocer y así, tengo que hacerle reír sí o sí para yo sentir como de que, ok, ya puedo caerle bien, ¿sabes? O sea, no sé cómo, es como mi, mi as bajo la manga. Es, es ganarse aceptación, güey. Sí, 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 porque, güey, ¿qué más puedo hacer? O sea, o sea no me vas a ver un antro y vas a decir, puta, güey, qué guapo voy por el verga, o sea, me pudro, no, no, no. Prefiero, güey, o sea, te conozco, te hago reír. Y, y puede que después de eso ya ¿Ah? chicle y pega. Sí, 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 primero la risa y después es. Primero entra la risa y después. La riata. <laughs> pues ya ni eso. Bebé. Ay, ¿qué? Oye, me voy ahí unos años adelante. Ahorita regresamos. Pero, güey, ¿no te ha pasado de que. de que ya ves a alguien así de que. Uh, que no sé qué. Y que llegan y. Güey, te amo, eres bien chistoso. Me caga. ¿Qué? Y me ha pasado, güey, me ha pasado. Me pasó wey. una anécdota horrible, güey, que, ay, no, siempre la voy a contar, güey. Se acercó una persona, yo estaba en el antro, güey, y me dice de que, este, ven, ven, ven. Pero, güey, me hacía así como de ven. ¿Y tú ya? Por, pero, güey, yo estaba así en la mesa, una mesa arriba. Y yo, no, pues, ven tú. Ajá. Pues. Y ya sube y, este, y me empieza a decir como de que bésame y yo, no. O sea, güey, ¿por qué tan rápido? O sea, Ajá, sí. Ten, ¿cómo estás? O sea, me voy a ir, un shot, irte, un algo, shot algo. Sí, háblame bonito. Ah, güey. Este, pues de la nada, para no hacerte el cuento largo, me, yo, me lo llevé al departamento. <laughs> me llevo al departamento a esa persona, güey. ¿No llevo, que no? No, sí, espera. Me llevo al departamento a esa persona, güey. Entra a mi departamento muy perro, güey. O sea, yo así de que, ¿qué quieres? Este, cerveza, quieres tequila, güey. Las, las colitas así, güey, ¿sabes? La cerveza al tiempo, ¿y yo qué quieres? Todo esto. No, 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 no. Vámonos. Pues ya en el cuarto, güey. Ajá. Eh, empiezan los besos y así. Güey, me dice, pero antes eh, antes que nada, este, ¿me puedes seguir en Instagram? Me, ¿Qué? 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 No, 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 no. 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 Ay, güey, a ver, a ver. A mí se me. Esta madre se me hizo así, güey. Yo dije, ya, shh, se apagó. El huevo se volvió a subir. Sí, se sí, volvió a subir, güey. Lo tosí, lo escupí, me lo tragué. O sea, todo, güey. Dije, no mames, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo, güey? No, 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 no. ¿Y no. qué le dijiste? Vete. Así. ¿Ah, sí, le dije, no, 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 O sea, ¿cómo es posible esto? Te vas ya. Salud por eso. Se va. Y me regresé al antro. Me regresé al antro, claramente. Yo me regresé al antro. O sea, esperé que pidiera su Uber, claramente. O sea, pero los. O sea, se fue del departamento. Pues. Y vámonos al antro otra vez. Y vámonos ¿no? otra vez. Para, para la segunda vez. ronda. Sí, para la segunda ronda. Porque si no fue esta persona, vas a mm. la siguiente. Iba a ser. Iba a ser. ¿Y se logró? No. No, metió, no, ¿no? terminé ¿Ya? vomitado en mi cama, miado. <risa> Cagado. <risa> Cagado. Güey, oye, wey, qué fue horrible eso. eso. Fue horrible, fue horrible. A ver. Porque aparte pedí el Uber yo, güey, del antro a mi casa. Yo todo bien, güey, así. Y en el Uber acá, ¿sabes? O sea... Ya tú dijiste, ya se ya, armó. Ya se armó. O sea, güey. Ya, ya Pero qué pelo pero con sí, la gente. Me, pero me, me dijo así como... Este no es para seguir teniendo como com, comunicación y yo cállate ya sí no. te voy a decir algo ahorita regresamos gente a, a su mm. otra época pero es más esa... apáguelas apáguen las cámaras <risa> <risa> vamos a seguir aquí, tomando aquí <laughs> la gente ya sabe que nunca seguimos el orden siempre Ajá. vamos adelante regresamos y Calabero. vamos saltando. este güey qué pedo con eso o sea sí está como culerón que a veces ya como que la gente como quiere nada más un poquito de, del beneficio de los sí, seguidores. Sí, eso ya no se sabe. Ya no culero, se sabe ¿no? y está muy culero porque, güey, a lo mejor y tú quieres una relación seria y se te, te llega una persona y de que, ay, bien, y al rato te enteras que. Que no es por interés, seguidores. No, güey. Y es por seguidores, ¿eh? Sí. Porque quieren y dicen, y muchos sueñan con, con el, el hecho de tener comentarios y likes y la gente y todo eso y es como mm -hmm. de. Güey, si vieras que después ya eso te causa un chingo ya, de traumas. Sí, ¿sabes? güey. Literal. Justamente. Pero sí está muy culero. O sea, yo creo que tener una relación este que sea, o sea, en persona, figura pública, pues. En este medio. En este medio. Sí, es muy difícil, güey. Muy difícil, porque, güey, ya no sabes si quieren números, güey, si quieren dinero, si quieren bla, o sea. Porque, no la neta, Mucha gente me dice a mí, güey, de que, ay, güey, seguramente, güey, te sobran los ligas que no sé qué tanto y yo. No. O sea, Al no. contrario, güey. Es más, sí. más solitario que antes. El antro, ya sabes que el antro. Antes, güey, yo mira sí, donde ponía sí. el ojo, ponía la barba. Te valía madre. Y te valía madre. Y sí, de que, que tú, que yo, que el mm. beso, que vámonos atrás. Sí. Ahorita ya es así de que estoy viendo y digo. Ajá. Y ajá. Guapo, sí, no sé sí, qué guapo, sí Y ya de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¡Güey! ¡Güey! Me encantan tus videos. Y yo, ¿ves? Sí. Ahí o sea, se acaba, güey. Se acaba totalmente la fantasía. Pero ya después también, ya, o sea, ya es como de que, ay, sí, te ya, foto y vámonos. Sí. Ya, vámonos. ¿O ya, se vámonos, valdrá sí. también aprovechar? Sí, ya, pues sí, ya, yo, yo aprovecho. A mí ya aprovecho. ¿Ya no se si aprovechas? Sí, ya. Pues sí, ¿verdad? Porque, pues, o sea, si no aprovecho, pues qué pendejo. Yo, ay, sí. yo. Pues qué pendejo. Y yo así, Ya güey. tienes que, o sea, yo eh, aprendí a la mala. Ajá. Aprendí a la mala yo no quiero aprender a la mano entonces voy a seguir ¿Sí? tus consejos sí sí la putería arriba Vol Muy me bien. volveré una puta sí ay no oye bebé, entonces estábamos en la parte de tu desmadre de peda te, te pusiste tu primera Ajá. peda y todo este yo quiero saber si desde chiquito sentías esta parte como artística que Es que 15 años sí dije como ay me me gustaría entrar a actuación o sea Ajá. lo primero que dije güey actuación me encantaría me encantaría me encantaría pero claramente, o sea, estaba en Guadalajara, güey. Mi familia era como de que, güey, es que actor, o sea, no puedes porque. O sea, ¿qué vas a comer migajas? O sea, porque es así, ¿no? O sea, la carrera del actor, desgraciadamente en México sí es muy exclusiva y demasiado. Sí, no te va bien. O sea, no se te puede ir bien. Pero uno, por ejemplo, de, no sé, Hermosillo, que diga, güey, quiero estudiar actuación, o sea, ¿en dónde tiene que ser? Güey, tienes que venir a la Ciudad de México, uh -huh. sí o sí. O sea, no, no puedes uh -huh. como. Estudiar una carrera en, en Hermosillo que, que no te va a servir, pues, ¿sabes? O sea, aquí sí. está el pedo y pues, güey, yo no tenía como para que me, me movieran de, 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 de ciudad, güey. Pero sí, desde, desde pequeño sí dije como que, güey, me encantaría la actuación, la actuación, la actuación, la actuación. Pero pues después me meten al, a estudiar control automático y pues, güey, <laughs> <laughs> ¿qué tiene? ¿Tuviste alguna.? ¿Algún momento que hiciste algo artístico? No sé, que en la obra de teatro de no sé qué, que salí de árbol número 3 allá o algo ah, sí, así. Ah, sí. Sí, en las pastorelas me encantaba salir de pasto. <laughs> de pasto, porque nada más para eso me ponían. No, porque, güey, ¿qué más me ponían? De burrito, sabanero. Güey. <laughs> este estaba en la. ¿Cómo se llama esta de.? la dan No. Que competían con la, los colegios de. Este. La danza rítmica. No, danza rítmica o cómo? Danza rítmica, rítmica? no. Intercolegial, intercolegial de baile. Pero sí, de baile, o sea, de de que ta, 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 ta. y ajá. se disfrazaban de cosas sí, así. Sí, sí, sí. Eso me gustaba siempre. ¿Y lo hiciste? Sí. Ah, entonces eras bailarín sí, también. Sí, bailarín también. Oh, Ahorita ya okay. traigo tres pies izquierdos, <laughs> que la verdad no. Pero, pero sí, me gustaba también. O sea, me gusta mucho el baile, o sea, güey, yo salgo al antro y, güey, perreo. O sea, dejó el piso cagado. No, pues si o me... sea, dejó el piso cagado, literal. Sí, me acuerdo en la boda de Erly. Sí. Lo estabas ay, dando si todo. Lo todo. Y le estabas repegando el culo a más de uno, sí. ¿eh? Sí. Ya estabas. Y hasta, pero... la, hasta la abuelita. Ah, sí. Hasta la abuelita. Y... ¿Cómo se traían a la abuelita de Early? En putiza. Para las personas que no sepan, se traían a la abuelita en putiza en la boda de Early. <laughs> sí. Güey, la aventaban todo, o sea, pobrecita. ¿Y cuántos años tenía? No, ya parecía Lego. Nada más veía el brazo allá... <laughs> Y la, la Riv viendo sí, el, el video, güey. No, sí, sí, estuvo, sí pero sí. estuvo muy divertida. Estuvo la voz, muy divertida, güey. ¿no? Me encanta. ¿no? La pasamos muy bien. Oye, este. ¿Y a qué, qué veías en la televisión, en el cine, en lo que fuera? Bueno, ya contigo había Netflix, de hecho, hace Ajá. siete añitos. Sí. Este, ¿Qué veías que decías, güey? Es que a mí me mamaba. ¿Qué, ¿Cuáles eran tus figuras que admirabas? Porno. ¡Ay! ay, ay. Y ya. ¿Qué vamos a hacer con este ya? Gente, a ver, no? quien sepa, se le advirtió y quiero que sepan que aquí nos ataquen. Aquí nos vamos a echar mierda, Yair y yo, y le sí. voy a echar. Es el cotorreo. Es así. mucho cotorreo. Y qué divertido, güey. Sí. Qué divertido. Ese es el pedo. Este ser cromático es otro muy diferente. Otro a los muy temas. diferente. Ajá. Oye, bueno, este... porno. No, <laughs> ya sé que quedó. No. Eh, me gustaba mucho verlo. Oro pico. La Igual pico. por la. No, pero me encantaba ver La Hora Pico, güey. ¿Quién o quería sea, ser el, la Sexis o Consuelo Duval? No, quería ser Eugenio Derbez. Eugenio, Eugenio, Eugenio Derbez, Derbez no, salía, no salía, ¿En La Hora Pico? No, no, no me confundí. A ver, era no. Eugenio Derbez en. La Familia Peluche. No, en. XH Derbez. XH ah, sí. Derbez. Ah, ah, sí, sí, sí. Y en La Hora Pico quería ser Consuelo Duval. Claramente. Ah, claramente. Porque soy la vizca. La de ¿sí? sí, sí. Ah, sí, sí, que yo. Sí. Soy esa. este No, pero me gustaba ver mucho la comedia. O sea, pues ya de más chiquito, pues obviamente que. Ay, qué veía. No tenía ni cable, güey, yo creo. No, no. No fuiste de que. No, no o sea, poníamos, ¿sabes qué? Antena. La antena literal, El gancho de. Güey, literal lo ponía y te reíste, perra. Ahí ¿No? eh, sí que quémelo. 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 Es que ya no sé qué reírme y de qué no, no. Sí, güey. ya sé, pero no sí ponía un, un gancho, o sea, de metal. Y lo clavabas así en. en sí, Atrás de la pantalla. Hacer. ¿Sí? Sí. <laughs> no es cierto. Oye, y salían tres canales. Es que no veía así que Disney Channel y así. ¿No te tocaba? <laughs> ¿No? ¿Por no, porque no tenía cable, pendeja. <laughs> Es que me pregunta, ¿qué veo, güey? Pues no sé, ah, o sea. sí? ¿De qué películas? ¿De qué TNT, HBO, verde, eh, algo así? Veía mucho el DVD que se ponía así, de que verde, blanca, <laughs> ¿sabes? Rojo, era lo único que veía. Y yo, que llegue a la esquina, que llegue a la esquina. Es que rebotaba, güey, sí, sí, sí. Que cambiaba de color. Era de ir a comprar peliculitas Sí, piratita. piratas. A ah, sí, ¿yo también? Sí, todas. ¿A San Juan? Es que, ¿dónde? Sí, a San Juan de ¿A Dios. San Juan de...? <laughs> No, te venden todo. Neta, sí. Todo, todo. Era padrísimo ir y yo era de los que iba y les decía, pero es calidad de No, después salió el Blu-ray. Blu Blu-ray. Ah, ¿tú es que ya eras de Blu-Ray. El Blu-ray Blu era tú? muy perro. Pero más caro. Sí. Yo prefiero dividir. ¿Ah, yo también? Porque para tener Blu-ray también tenías que comprar el Blu-ray. Tenías que comprar el aparato Blu-ray. Ah, sí, 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 sí. Y ese ya no había, pues, para tanto, pues, en esos momentos. Ya estaba muy fuerte. Ya estaba muy fuerte. Pero, ¿qué tal San Juan? Güey, San Juan, yo vi una. Hace poquito me salió en TikTok como de que. Como las siete cosas más oscuras de San Juan de Dios. Güey, están súper fuertes. Y que había. O sea, se como de que, güey, brujería. Eso, ¿no? no, 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 de que, güey, ah, sí. brujería, este. Santería. Santería. Güey, no, pero yo no sabía tanto. Ajá. No, sí, sí, se ve. De hecho, vas, vas caminando abajo, güey, y los pasillos están llenos de puras cosas de brujería y de, y de santería y cosas sí A mí sí me gusta pasar por ahí. No. De que te agarras una mala energía. Ay, ah, por eso cosa? me chingo un cuarzo y, <laughs> y me fumo un incienso. <risa> <risa> Antes de entrar a San Juan de Dios. Antes de entrar a San Juan de Dios. <laughs> o nomás en tu casa y Agustín. Uh -huh. En la sí, noche. Oye, no, anécdota que digas. No mames de mi adolescencia, pubertad. Que te pasaste de lanza, güey. Una que tú digas, güey, soy una mamada. Ay, es que hay muchas. A ver, échate. Bueno, una. pero yo creo que en la. Dame el TikTok te dijera? que te quiero. <laughs> yo creo que en mi en mi graduación. ¿Qué pasó? En mi graduación de, de preparatoria, eh, nos fuimos a Vallarta. Me encanta Vallarta, güey. Ay, a mí también. Amo Vallarta, deberíamos de ir. Ay, sí, vamos, jalo. Hay que organizar un viaje. Este, okay, te, ah, perdón, ahorita continúas o oh, nos vamos a Cancún a los yates de, de, de la crisis sí, yo ya busqué una, una no sé que se le haya caído a una cartilla o algo así no había nada no, ah, no ya, había ya nada. fuiste al ya, yate pero me lo prestó ¿Qué? ¿Qué? yo estaba en Cancún y me dijo oye bebé vi que estás en Cancún y yo sí, me dijo no quieres ir a mi yate y yo estás aquí me dijo no pero te lo presto y yo no bebé cómo crees a qué hora a las 4 pm vas a estar ahí qué quieres tomar ta todo y qué tal está? muy perro muy perro Amamos a don priscilo te amo demasiado don priscilo yo también soy amigo de priscot de hecho va a venir nada más que no se nos ha acomodado Pris prescoto pero qué pronto pronto prontísimo bueno perdón regresamos a Vallarta. pues güey tú sabes que los viajes de graduación haces un desmadre así güey no dormí en cuatro días o sea en cuatro días, yo despertaba literalmente, o sea, desnudo en, el, en la alberca de, del hotel. No manches. Ya. Pero del hotel, o sea, de todo el hotel. En de la todo principal. El hotel. Sí, en la principal, sí. ¿Dónde están los niños? Ahí. No, no, pero es que no eran de niños porque habían, o sea, habían cerrado para, para todos los grabados. Ajá. Yo despertaba muy campante así de que de la nada, ay, aquí. Ajá. Con una toallita así, mini, 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 mini. que apenas se me tapaba. un huevo porque el otro traía acá. Ajá. No, güey, literalmente, o sea, despertaba así, o sea, no, mal, 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 mal. Yo creo que esa vez, es, o sea, ha sido la peor. O sea, porque, ¿cuál otra? O sea... O sea, pero tomabas hasta, hasta quedar estúpido. ¿Sí? Güey, qué feo. ¿Tomabas? ¿Cómo que tomaba? Tomo. Da, ya sé. ¿Cómo más con el traguito? O sea, sí te gusta mucho el pedo, güey. Pero desde chavito entonces, güey. No. Ay, pues estoy chavito. No, pero desde 16, pues. O sea, no, imagínate pero... lo que te espera... No, pero no, o sea, no a los 16 no era tan, tan profesional. Y sí, Yo así como tan señor. profesional ay, pues, así. con el abanico. Con saca, saca, bueno, el abanico saca. te estoy juzgando. Güey. Este. No, a los 16 años no tomaba tanto. O sea, güey, iba a los 15 años y tomaba. Y obviamente de que, güey, el trident para ah, sí. no leer feo y, ¿sabes? Para mi mamá. Este. Fue pues saliendo de la, de la prepa, dices, ya. Dice, yo creo que, o sea, desarrollé mi talento <laughs> como catador de alcohol. <laughs> ya sé. Eh, yo creo que viniéndome para acá. Ah, ves pues es que te viniste bien chiquito solo sí. a la Ciudad de México con fama. No voy a decir qué dinero, pues porque no sé, mm. pero poquito, pues empiezas a poquito. ganar tu dinero y se te hace fácil la sí. vida. Aparte de que se te empiezan a dar como ciertas Gracias. facilidades, el hecho de que te conozca la gente y todo, güey, sí. Hasta a vez te pueden imitar la peda, güey. Sí, sí, literal. Güey, siempre cuento una historia que, o sea, amo a mis seguidores porque, güey los veo y es como de que güey un shot, sí me vale madre me ponen alcohólico todos güey okay, todos sí. este pero un día un hijo de su perra madre sí. que güey iba pasando así pero güey es que me saludan como si fuera un súper amigo sabes que güey yo amo demasiado y de que cotorreamos y Charalabai uh -huh. pero uno sí se pasó de como súper amigo porque güey uh -huh. iba pasando y de la nada güey te lo juro que siento así tas güey y yo qué güey me retumbo todo literalmente o sea y volteo y me dice, güey, te superamos, me encantan tus videos, estás bien pendejo, vente, tómate un shot. Y yo, o sea, me retumbaba todavía así, dije, güey, qué vergaso. Me, me hizo así, güey. ¿Qué le pasa? Sí. Y me tomé el shot. <risa> <risa> Claramente me tomé el shot. Sí, porque ya iba para afuera, entonces el último shot, sí. ¿Y no te dio más de darle chingadazo? No, porque, güey, pues estaba zumbado yo. Ajá. Se fue como un, ay, ¿qué pasó? Ay, yo, sí, ajá. ay, sí. YouTube. Pero, güey, con los amigos que iban me dijeron, güey, o sea, te metí un putazo. Te un putazo, güey, ¿qué y, hiciste? Y, yo, tú sí pues, de, ajá, y, y tú sí con Pablito de. Ay, yo. Así sí. no pasó nada. No, está bien, no me dolió. Güey, pero ellos son los que, güey, voy a un, a un lugar y me invitan un chingo de shots. Sí, pues es que la gente se emociona con verte y ya saben, ya saben cómo eres ajá. en las redes con tus audios de que estoy acá en la peda. Pues, güey. Es lo que estábamos platicando el otro día de que tal vez a veces nuestros seguidores sienten que ya nos conocen. Ajá. O sea, como que ya con lo que ven y sí. todo, sienten como que, güey, ya es mi amigo y todo. Y sí, en cierta parte, pero no del todo, güey. Mm -hmm. Hay un punto en el que... Y sí, nos... no para agarrarte a vergazos. No para agarrarte a vergazos. O te pueden agarrar en un momento que no estés de, de humor como te ven en las redes, ¿sabes? Ajá. Sí, justamente hay veces como que no estoy tan, tan de humor, güey. Es algo, por ejemplo, yo en mi mierda, güey, así en, en chanclas, o sea, yendo al súper y... Oye, me puedo tomar una foto y yo. Sí, claro, pero... O sea, siento como que... Como que no estoy dando mi 100% porque, güey, yo, mi yo sería como que sí, bebé, claro que sí, o sea, ventas, ¿sabes? Abrazo todo. Ajá, yo, ¿Cómo sí? estás? A que te vaya muy bien, bonito día. Pero hay días que solamente que como de... Ya. Y, y ya, bye. Y ya. Pero está bien, güey. Sí. O sea, no pasa nada. También siento que... Es parte que de... O sea... La gente también, yo, yo siento que entiende que... Que pues no siempre va a todo, vamos a estar así como robotitas de... Tic, 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 Ajá, tic, 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 diciendo pendejadas, no. Como creen que somos. Sí, como creen. A mí me han dicho de que, oye, pero es que, ¿por qué no te veo tan feliz como en tus redes? Y yo, pues qué, güey, no todo el tiempo estoy así. Ah, porque, güey, que... son 15 ¿qué, qué, segundos qué, qué, lo, que, lo que grabas, güey. Uh -huh. Y es como de que, güey, vas a explotar, obviamente, toda la felicidad, todo el desmadre, sí. Y ya, o sea, okay. no es como que todo el tiempo vas a estar, ay, sí, pásame una cuba, por favor. No. Sí, sí, sí. Y recuérdame este tema porque ahorita está como el otro lado de eso de cómo okay. nos reímos en las redes y cómo grabamos okay. 15 segundos, pero después también hay otro momento cuando paras el video sí. y, este, y ya continúas con la vida normal. Ahorita regresamos a eso. Sí. En el siguiente corte como Ay, qué, no, cierto. No, no Oye, bebé, este, en la pubertad y adolescencia siento que es una etapa que la acabas de pasar hace tres años, uh -huh. literal. Que en la pubertad. Ya sé. Pero siento que hay una etapa donde hay muchos, eh, muchas subidas y muchas bajadas. En especial en estas generaciones que te dije, porque yo soy una viejilla. Ajá. Me estoy encontrando con mis sobrinos y que estoy viendo, viendo cómo se meten más como en crisis existenciales, güey. Que ya todo se les está cayendo el mundo sí. y se les derrumba y todo. ¿Tú cómo te fue en la parte de la adolescencia? ¿Tuviste como momentos medios cabrones que dijiste, güey, es que no la pasé también por cierto tema, por familia, por amigos, por cualquier cosa? Pues fíjate que, o sea... Hay subidas y bajadas, ¿sabes? O sea, sí, no te puedo decir que toda mi adolescencia la pasé mal, porque sí la pasé bien también, pero, o sea, sí es, sí es difícil, o sea, te digo en lo familiar, eh, que había muchos problemas, que justamente es lo que te decía, que, o sea, tú puedes escuchar, por ejemplo, una pelea por allá, pero quieras o no, güey, como que te llega a ti y es como un... No un trauma, pero sí como que te deja algo como verga, güey. O sea, no, no, mis papás no están felices a lo mejor. Que ahorita, güey, ya están felices, o sea, los amo demasiado y están súper bien. Pero en ese entonces era como demasiado pelea, demasiados problemas, güey. Que si mi papá era un problema, que si mi mamá era un problema, o sea, muy mal. Entonces, sí te puedo decir que sí, la sufrí en, en la adolescencia, pero no tanto como, o sea, no puedo poner mi, mi sufrimiento tan tan de la verga porque, porque hay muchas personas que la pasan muy mal, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí. sí. Pero también la pasé bien, o sea, también está al lado bueno de que conocía a mucha gente, o sea, pude platicar con, con muchos amigos, o sea, muchos amigos también me decían como es que, güey, es muy normal las peleas familiares que, güey, que, en fin y al cabo somos personas y son dos, una pareja y discuten y uh -huh. la madre, pero sí tienen que tener un poco más de, de conciencia de que, güey, sus hijos, o sea, escuchan eso, pero a lo mejor y tú dices, ay, es una pelea, pero para el hijo, güey. Puede ser algo muy difícil a largo plazo de que, güey, mis papás se peleaban, bla, bla, y puedes tomar como un, como un camino en el cual des normalizar, ¿sabes? Como que las peleas. Ese es un pedo. O sea, normalizar como que las peleas, normalizar el, la relación mala, ¿Vilenta? o sea, violenta, uh -huh. está de la verga. Sí, sí, sí. Pero, pues sí, eso fue medio de la ciencia, pero también, o sea, te digo, de lo bonito, 100%... La pasé increíble y conocí muchos amigos y fiesta y ir para acá, para allá. Uh -huh. Increíble. Sí, es algo que, que guardas ahí en el inconsciente, uh -huh. ¿no? O sea, que como que dices, ah, igual no me afecta tanto, pero claro. ahorita que lo estás diciendo. Lo haces consciente y dices, ay, creo que sí. sí. Creo que sí me ha afectado un poquito Ajá. la pelea y el gritillo y ver a mi mamá llorando por las canciones, con las canciones de Marisela. <laughs> de, 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 de Jenny Rivera más. De Jenny de, Rivera. De, de, de Rivera. Jenny Rivera, una pregunta, bebé. ¿Está viva? Sí. No. No. Sí. Al contrario, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Estás listo o quieres un shot? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un, ¿Qué? Shot, ¿Qué? un shot. Un shot, un shot, un shot. ¿Qué sentiste el día que salió la noticia que Jenny Rivera falleció? ¿Te acuerdas Ay, de ese sí. día? Sí. Fíjate que yo, o sea, es que yo estaba muy chico, fue el 2011, 2000, ¿qué? Uh -huh, algo así. 2000 ¿qué fue? Cuando falleció de Rivera, no recuerdo no, muy bien. No sé, pero pues ya no, eras ni fan, ni o no. No era tan fan como este, lo eres ahora. Como lo soy ahora porque güey, ahora ya siento, güey, tenía, o sea, 11 años, tenía 12 años yo yo veía poco yo. ¿Sabes? Ajá. O sea, Ah, bueno, entonces no. Pero mi mamá o sea, como que me pasó el duelo demasiado, güey. O sea, uh -huh. mi mamá sí era como de que, güey, no, ¿cómo es posible? O sea, se despertó en, en diciembre, fue, no recuerdo qué día, uh -huh. pero... 2012. 2012. 2012, el diciembre del 2012. Güey, mi mamá sí dije, güey, no, 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 ¿cómo puede ser posible? O sea, lloró porque, güey, eras como su, como su amiga. Gracias, Pablo. Qué fuerte. Ay, pero ahora sí ya te pega más, ¿no? Sí, ya ahorita pega más. ¿Qué estuviera vivo? Ahorita le he, pedido, le he dado muchas borracheras. Muchas. Muchas borracheras. De sí. repente. Lo mejor que te puedo decir es que, es que te, te va a llamar. llamar. Tirirín. Lo mejor, Lo mejor que, que te puedo decir es regresar. Es regresar. regresar. Ya borrachas. Ya borrachas <laughs> ya sé, güey. Y tráigate la sí, banda. Y la banda. Y, y que traigan la pago. <laughs> Me encanta. En el momento fuiste sí. de esos. De que de eso y yo pago. Porque hay gente que. Ay, en así. estos momentos ya sí. Ay, no seas de esas personas. No, pero ¿qué? ¿Con, con tres amigos? Ah, bueno. Pues Ajá. Sí o sea, bien. no, 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 en el antro de que hay. Y tráiganse cuatro. No, no, güey, me caga pedir. O sea, güey, yo con mi tequilita y ya no me lo toquen. O sea, ah, okay. yo no pido si, sí, que la champán, que hay que traer, que shots, no. Y, y yo. Sí. ¿tú, sí? <laughs> o sea, de repente. No, ya cuando bien no, no. pedo, pero porque mi mejor amigo es muy de que... Y que te quiero una de champán y no sé si. Pero la pedimos sin, sin, mm -hmm. sin chispitas. Porque sin el show. No nos gusta que lleguen de hacer show, no. Tráemela así normalito, Ajá, nos la y tomamos. tomamos sí, ya sin hacer show. Yo vomito mucho con la champaña. Ay no, yo, yo se me olvida el cassette, güey. Sí. No me acuerdo de nada después de la champaña. No, pizza yo champagne. lo vomito capaz, Yo vomito todo, 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 todo. Hasta la bilis la vomito. Ay, no, todo. Guacala, güey. Sí, no. Te ha pasado. da muy mal. ¿Te ha pasado esas veces que al siguiente día ni siquiera puedes tomar agua porque ya la vomitas? Nunca te ha pasado. Oh, no, ay, tú estás enfermo. Ay, 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 no eso vas... Es un reflujo. No me vas a venir a juzgar. Sí, a traigan un sí, eh? oxígeno ya. Sus órganos no están funcionando al 100%. Ya sé, Dos, una vez me ha pasado muy feito, muy feito. No, nunca me ha pasado. Oye, bebé. ¿Cómo salías en el antro? ¿Con cuánto dinero? ¿Cómo cooperabas? Si te daban dinero, la neta. Güey. Con nada, güey. 500 pesos. Oye, pues ya estabas bien, güey. 500 pesos. Todos los fines de semana. No, 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 no. Cuando salía. O sea, mis papás no me De, de hecho, justamente mis papás casi no me dejaban salir, güey. O sea, era como de que, ay, van a salir. Y todos mis amigos, güey, no mames, obvio. Y se amanecían, güey. A mí, o sea, me, me mis papás iban por mí, güey, a la una y media. Ajá. O sea, me dejaban a las 11 y a la una y media ya estaban ahí, güey, afuera del, del entre -yo, y güey, apenas está poniendo you? padre, güey, qué horror. Apenas iban a Sí, güey, de tres. de tres, güey, todas las orgías ahí. <risa> <risa> y pues, güey, siempre, o sea, siempre llevaban como una y media, una y media y eran súper puntuales y eran como muy exigentes, ¿sabes? Uh -huh. eh, chance por eso soy así. Como sí. que me volví muy rebelde, ¿no? Ya sé. Yo creo. Eh, pero sí, me daban como, por ejemplo, 500 pesos y era, güey, 200 para el cover y. Ya, y ya, y ya ¿Y se por te fueron ahí, eso o sea, quédate? 300 pesos, qué, güey, o sea, ¿y qué? Poner un sobaco ahí por ahí, güey. ¿Y para el pisto? Ya, pues 300 pesos para el pisto. Ah, pero no que para el cover. No, 200, o sea, 500, 200 para... Ah, súper bien. Tenemos yo, 500 tenemos 500 pesos. 500 puedo. pesos. 200 para el cover nos quedan 300 pesos. ¿Qué hacemos con esos 300 pesos? Ay, ya no, <ríe> <ríe> Oye, güey, ya, ya me están pegando las tequilitas, uh -huh. ¿eh? A ti. La también? un ¿no? hijo de la chinga. Es que Gente, está, ya estoy taz, así como Yair tú Sánchez. Tú a poner peda. Con un ojo chueco. Y ni modo. Y ni modo. Ya por eso la hago como así. Y así de que. En Ajá. chingo amigo <laughs> <laughs> Oye, ella me mandó un mensaje y me dijo: güey, nos vamos y nos vamos a empedar hasta quedar miados. Miados, cagados, zurrados. Vomitados. Besados. Y, y todo. Y nos envolvemos en todo eso. Ajá, y nos envolvemos. Yo tengo una historia así, güey. A ver, cuéntala, por favor. Cuéntala. Rápido, porque no es mi capítulo. No, pero no, cuéntala. Es que a mí también me gusta. Que, sí, o sea, güey. Contar y de ahí nos este, podemos No años. sé si sabías que trabajo en un centro Ah, sí, shot. Sí, a mí no vas a hacer pendejo Un shot. Sí, no shot. Jesucristo redentor. Ahí están más a gusto estos chiquititos. Sí, no, tampoco. To sí, ah, a, a mí, mí me gusta, como sí, canditos fuerte. de Rugram. Sí. <laughs> güey ya ves que yo trabajo en un summer camp en Estados Unidos uh -huh. tipo juego de gemelas la, la has visto? me encanta sí obvio un lugar igualito. Entonces, cada año va, van chavos y chavas de todo el mundo, counselors, a enseñar una actividad y siempre se hacen un desmadre. En el último día del campamento, cuando ya nos vamos, nos dejan hacer una ultrapeda de esas que se vuelven bueno, güey. O sí, sea, sí, 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 tú vas caminando por el bosque y ves gente sí. cochando Me allá encanta. y allá. Y todos botellas de vodka directo. Así, un cochinero. Así como la película esta de, de Proyecto, proyecto X. X, güey. Haz de cuentas, si se vuelve. Un chavo de Inglaterra. What? Y ni madre, ay, ni que lo fuera a ver Qué de Inglaterra. Malo. Y volteó a la cámara que nos viase. Sí, 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 sí. Este, güey. Primero se mió. O sea, y ya lo vimos ahí miado. Ok. Y pues dijimos, no, pues ya se mío, se le veía, pues déjenlo, ¿no? Déjenmelo a mí. Después. Déjenmelo a mí. <laughs> después... ah, Déjenmelo a mí. <laughs> no, que no, vamos. Este, después empezó a oler a caca ya lo habían mm. dejado en un cuarto, güey y se levantó y se vomitó y después estaba como que así ay, no. rodea o sea envolviéndose en su caca en su en su vomitada y en sus miedos güey. no 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 imagínate es. güey. Eso, ay no 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 yo no, creo no, que es lo no, peor no, no, que, no, no, que no, no. conozco de una persona que cómo superas eso no 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 hay nada ¿Tú en la piscina no desnudo? Yo ah, justamente tengo una así. Yo me cagué, me comí mi mierda. Nadie te cagué. Ay, no. no, un amigo hace pero hace poco, güey. ¿eh? No voy a decir nombres para no quemarlo. ¿De este, redes? No, no, de ah, redes no. Güey. Eh, pero, güey, llegamos así de la peda, muy bien, muy campantes todos. Este, él se fue a dormir al cuarto. Y yo estábamos en, en el, el departamento de un amigo. este Y fue así como de que, ay, no, pues ya cada quien vayas a dormir. Y nos dormimos todos pero el primero que se fue a dormir, pues güey, él se quedó en un cuarto solo. Despertamos y güey, como que, como que olía caca y así. pues, no. güey, pues, ¿quién se cagó, sabes? O sea, y tenía una perrita, o sea, mi amigo tiene una perrita y era así como, ay, ¿dónde, ¿dónde, quedó, o sea, la caca, dónde se cagó, sabes? Buscamos y no había nada, o sea, la, caca, la, la perrita limpia, limpia, o sea, sin un gramo de caca. Güey, o sea, despiertas y súper crudo nuestro amigo, güey, o sea. ¿Así de cuenta que un pedo encapsulado, güey, te hicieron así? No, 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 todos así como de que, "Güey, cierra ese cuarto, ¿qué pasó?" Y hay que, "No, pues se cagó la perrita." Nosotros, "Ah, pues güey, limpia o algo, ¿sabes?" Uh -huh. ¿Sabes dónde estaba la caca? Ay, no. Dentro de un buró, o sea, dentro de un buró cerrado. Ay, no, 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 o sea, horrible, horrible. Pues güey, que dijo que llegó, o sea que, que pensó que estaba en el baño, abrió, pero güey, qué delicado que abrió el buró, o sea no se cagó en el piso, abrió el buró, cagó y lo cerró y se durmió. Qué agusto. No, pero lo guardó, o sea casi que güey, pues ponenlo en una bolsa simple para llevarme lo culero, güey, o sea, güey. Güey, ¿Qué perro? Tiramos asco. el buró, o sea se tiró el buró ya. Pues sí, Sí, güey. no, güey. Muy Yo me cual. lo llevo a mi casa porque a mí me hace falta. <laughs> ¿Cómo ha de haber cagado? No, 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 pero era una caga, ¿se hace cuenta? O sea, ay, no, porque estamos hablando de Monstruosa, ¿por qué? Güey, me encantó. Porque yo empecé a hablar sí. del que se cagó Ajá. porque veníamos de la peda más grande. ¿De qué veníamos? Venías del Summer Camp. Ah, del Summer Camp. Ay, ¿están pegando bien a gusto? Sí, está pegando a gusto. Qué padre es la peda. Ay. Por eso, por eso me encanta, porque se me olvidan todos los problemas que traigo. Ya sé, es bien a sí. gusto. Uno empieza a sentir el cuerpo como así. De que, sí, 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 sí. ¿Verdad sí? Que sí? Sí, claro. ¿Por qué te encanta tanto la peda que dirías? Eh, pues justamente por eso, o sea, porque como que. Ay, disfrutas mucho hasta la canción más horrible que me pongan la de de Hello Moto, güey. Te la bailo, de que tin, 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 ¿sabes? O sea, no sé, la alarma, te la bailo, güey. O sea, todo. Ponle lo divertido, es la puro tomate, lo que a ti te la. Te Ay, y ahí y, y nosotros el show. ¿Sí? Exprime. Sí, o sea, increíble. No, oye, bebé, aquí tengo mis preguntitas, ¿tú crees que no? Pero yo aquí tengo el cuestionario y ahí voy con número bueno, ¿no? Qué no sé fuerte. No te creas, bebé, sales de la prepa y ¿qué dijiste? Voy a estudiar. Entró la pandemia en ese momento. No, entró el COVID cómo? con toda madre. ¿A arrasando. To a ti te tocó esa, e sí. esa época. Justamente el último semestre, porque te digo que eran ocho semestres. En el séptimo yo salgo y en, empieza en enero, mar, enero, febrero, marzo, por ahí uh -huh. empieza la pandemia. Entonces, güey, empieza la pandemia y yo ya iba a terminar y mi proyecto Uy, final yo tenía que hacer un pinche horno, imagínate. Todo tienes, perdón. Lo voy a tomar. ¿Y sí, qué fondo? ¿Qué? No, dale, dale. Pensé que ya no tenía. Este, tenía que ser mi proyecto final, entonces, güey, se viene la pandemia, nos encierran a todos, güey, o sea, que pues tareas en Zoom, la chingada. Güey, yo literalmente yo dije, güey, esto va a durar dos meses, un uh -huh. mes, o sea, se va a controlar todo, ¿sabes? Pero pues no, duró demasiado, duró demasiado. Entonces yo salgo de la prepa, ya me, me graduó por, por virtual. Uh -huh. Y fue como, güey, pues ¿qué estamos haciendo? O sea, me estoy rascando el ombligo, güey, literalmente. Y yo había hecho TikToks eh, un año antes de la pandemia, pero, güey, súper leve así de que hacía. Y a los seis días hacía otro y a los otros seis días hacía otro, ¿sabes? O sea, como que descuidaba demasiado. Pero ahora que tenía todo el tiempo libre, güey, que era la pandemia, yo dije, güey, pues todo el mundo se está metiendo ahí, obviamente yo lo voy a hacer. Y empecé y empecé y empecé, empecé a subir, güey. Y pues... Siempre me preguntan como de qué, güey, ¿en qué momento? Tú, tú tienes un momento en el que dices, güey, este TikTok mío se, se fue y en este momento fue como, uff uh, ya soy esto. Yo siento que no tengo un TikTok así nada más. Siento es como... que fue el conjunto de varios. Ajá. Pero más bien mi pedo fue cuando yo me animé a hacerlo, güey. Uh -huh. ¿A ti te dio como miedo, vergüenza el animarte ya a exponerte así? Obviamente al principio no, no era esta persona, ¿sabes? O sea, al principio, güey, yo hacía... Eh, me ponían una, una playera, güey, una camisa. O sea, me ponía directamente una camisa porque yo decía, güey, no, no me voy a poner una peluca. Ajá. ¿Sabes? O sea, ¿qué van a te, decir mis te papás? ¿Te pones pelucas? Sí, me pongo pelucas. ¿Eso, eso es peluca? Pensé no, que sí. era un trompe, una nazna no, sola. No, una extensión. ¿Qué? No, que mi con mis pelucas, no, están muy perras. <laughs> bien cuidadas. Sí, bien cuidadas. <laughs> y siempre las traigo así. Y todo. Hidratadas. Hidratadas. Bien, siempre les pongo mis, este. ¿Cómo este. se llaman las ampolletas, ampolletas de, de vitaminas Y ahorita y todo. la van a ver, Que bien cuidada está Muy la cuidad, pinche ahorita. peluca. Parece Dred Maray, vete a la verga con rastas. <laughs> o sea, güey. Tiene más pelos la palma de ahí. <laughs> no. Pero empecé así, o sea, y obviamente como que me fui desenvolviendo y la chingada, y ahorita. Yo creo que de. de o sea, ahorita ya soy la persona que siempre había querido ser y ya no. O sea mi personalidad ya no puede como que ser más porque qué puedo ser más O sea que al rato me voy a encuadrar Sí no 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 O sea no. más bien ahorita ya está siendo totalmente tú yo, y como exacto. eres Ajá. y fue un proceso como de estar liberando este, sí. este humor negro como un poquito más controversial porque al principio lo cuidabas más no uh -huh. por el hecho de si ¿sí te daban miedo que fueran a decir de ti Sí O sea sí obviamente güey tú ves un comentario en Instagram en TikTok y es como de que güey Ay, qué terror, y mejor esconde el celular, ¿sabes? Y al principio fue peor, porque, güey, vas comenzando y apenas estás enterando de este mundo, de todo este pedo. Y, y pues, güey, no es, no es fácil, ¿sabes? Porque uh -huh. no es como que te. No es como una pelea que te pueden decir como tu mamá, ay, en, en, la, en el kinder te jalaste del pelo, no, tienes que pedir disculpas. No, en uh -huh. este mundo, güey, pues es. Sales y un chingo de gente, entonces no estás como. Eh, entrenado como para esto, ¿sabes? Uh -huh. o sea es un sí. mundo nuevo totalmente. Pues güey, sí te va a dar bajones, o sea sí es horrible, pero pero como que por el con el tiempo tú te vas como haciendo más fuerte y como que te va valiendo madre, güey. Sí. O sea te va valiendo madre porque al fin y al cabo güey, o sea no estás haciendo nada, estás creando contenido, no es como que estoy dando mi opinión uh -huh. tal cual lo que yo lo que yo este, piense. Uh -huh. Es un personaje, güey, y si lo quieres tomar, tómalo. Si no te gusta, güey, pues chau. Uh -huh. ¿Sabes? Sí sí, 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 sí. Y eso es lo que yo he aprendido siempre. O sea. Sí. <laughs> no, es que no te quería Se fue muy cabrón, ¿no? No Oye. te quería interrumpir antes sí. la siguiente pregunta, porque te iba a decir que, güey, <laughs> empezó. Y, y, y en tu cabeza pediría otro shot o no. <laughs> y yo, y yo, este, quiero ver una cicatriz. <laughs> Y yo la puedo Pero mostrar. se me dice que lo no, oí de. ¿Qué? ¡Ah! No es cierto. Y yo, ahí te voy a decir que triqui. No, no es cierto, y se ve cierto. Y, si <laughs> y ahorita la traigo depilada porque me acaban ah. de hacer láser. ¡Ah! Qué, Qué pendeja. Y el de láser dijo, no te puedo dar ahí. <laughs> que... <laughs> me dijo, ay, si te hago, se te vuelve a abrir. Y ya, yo, yo no le voy a dar. No, güey. Oye, este ves que empieza a funcionar las cosas en redes sociales en TikTok ves el crecimiento en Instagram y pues tienes que tomar la decisión para venirte para acá Ciudad uh -huh. de México y pues es como no me imagino si fue difícil o qué decirle sí. a tus papás. oigan me voy porque voy a perseguir esta carrera de hacer pendejadas en sí. internet literal sí. ¿Es que Si sí, literalmente fue como qué no pero a mí o sea yo yo me o sea dije sí lo voy a hacer porque un amigo mío que se llama Orson este, él fue el primero que me dijo, güey, porque él también es de Guadalajara, y él ya se había venido acá a Ciudad de México y me dijo, güey, tienes que venir para acá porque acá está todo, güey, o sea, acá vas a crecer, acá vas a conocer, acá está todo literal. Y yo dije, güey, sí, pero ¿qué hago? O sea, ¿sabes? O sea, no puedo decirles a mis papás como, ay, me voy a ir y, o sea, ¿cómo voy a ganar? Porque, güey, en ese entonces no ganó, o sea, no estaba monetizando, ¿sabes? Y no, y o sea... TikTok no nos paga, y así, Instagram, sí, no. Que la gente piensa que, ay, es que les paga. No, ¿no? por vistas no te pagan ni madres, no. Nada, o sea, nada, nada, nada. Puedes nada, nada. tener 100 millones de vistas en un mes, no te dan. nada. Nada, nada. Cero. Cero pesos. Entonces me dice, güey, ¿sabes qué? O sea, él estaba rentando un departamento y me dice, vente, vente, quédate conmigo, tú vas viendo cómo te va pegando esto, o sea, y ya después, o sea, si, si te va bien, pues, güey, rentas tu propio departamento. Entonces, un día fueron a Guadalajara, me acuerdo. Fueron a Guadalajara en una camioneta y me dijeron, güey, ya nos vamos a regresar hoy. ¿Te vas o te quedas? Y yo, verga, güey, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. O sea, y agarré con mi familia y les dije, ¿saben qué? O sea, me voy a ir, voy a vivir allá, no sé, unos meses. Quiero, quiero saber qué pedo, porque, güey, ya no estaba estudiando, estaba haciendo lo mismo acá, o sea, en Guadalajara y iba a hacer lo mismo en Ciudad de México, ¿sabes? Uh -huh. mis papás, no, 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 güey, me acuerdo perfectamente que mi papá se, se encerró en su cuarto, güey, cerró la puerta y fue como de que, güey, no. Y si te vas, güey, te vas. Te, te vas, vas y no regresas, güey. Y yo, y estaban afuera mis amigos y yo veía y era como de que, güey, muy, muy fuerte porque estaban mis amigos afuera, pero adentro de mi familia y era como de que, güey, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, sí, me están diciendo 20, pero, güey, es mi familia, al fin y al uh -huh. cabo, ¿sabes? Sí. Pero pues, güey, dije, no, o sea, quiero esto y con permiso, güey, me salí me acuerdo que mi mamá llore y llore y llore y llore. Pues güey, llego a Ciudad de México y fue como de que, a ver, ya, o sea, ya estoy aquí y hay que echarle chingazo, ¿sabes? Ajá. Y poco a poco, o sea, pero ese, te digo, poco a poco fueron tres meses. Mis papás siempre me marcaban y mi papá así de, ¿te vas a regresar o no? Tu mamá está mal, güey, que mi mamá se ponía muy mal porque, porque no sabía de mí, ¿sabes? O sea, no, no me veía de que, ay, está bien, o sea, que no estaba haciendo absolutamente nada malo, güey, porque era pandemia, estaba todo cerrado, o sea, solamente estaba en un departamento, güey, grabando y a lo mejor sí pisteamos, güey, pero sábado y en el departamento y no salíamos y todos ahogados dormidos, güey, ¿sabes? Entonces mi mamá, eh, eso le causaba demasiado conflicto, como que, güey, no puedo tener el control sobre él, porque, güey, aparte no fue el grande, ¿sabes? O sea, fue el, de, el, mediano. el mediano. O sea, mi hermano, el grande, todavía seguía viviendo ahí. Y, este, y fueron tres meses así de que mi papá me marcaba, y si no regresas, no quiero que vuelvas a regresar. Güey, yo, o sea, lloré y lloré y lloré, horrible, güey este, pero obviamente poco a poco se empezaron a dar cuenta, o sea ya los seis meses, o sea, empecé a, a crear más contenido porque yo dije güey no, o sea si eso es lo que quiero güey le voy a echar ganas y me va a valer madre y lo voy a hacer bien, o sea sabes porque yo les quiero demostrar que se puede, porque yo sabía que se podía por mi amigo, o sea porque si mi amigo podía yo decía güey porque vergas yo no puedo, sabes, entonces eh, empecé todos los días de que güey me despertaba y voy a hacer esto 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 y empecé y empecé y empecé en el momento en el que dije, güey, ¿puedo rentar mi departamento? Me voy a ir a mi departamento. Me renté a mi departamento y les dije a mis papás, vengan por favor a visitarme. Llegan, güey, a mi departamento y fue como un... Ah, cabrón. Ajá. ¿Sabes? O sea, como un, güey. Qué chingón que ya tienes tu propio departamento, que ya estás viviendo tú solo, que ya eres responsable de, güey, de luz, de gas, de bla, 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 de todo, ¿sabes? A los 20... A 21? los 20, 20 años. 20 años, güey. No mames, qué chido, güey. Güey, entonces pues ya ahorita es como de, o sea, wow, wow lo que haces, o sea, ahorita mi, mi papá voy a un lugar y me presume así como de, ay, es mi hijo y mamá igual, o sea, que yo los entiendo perfectamente, no los culpo porque, pues, güey, es algo nuevo. O sea, este pedo es algo nuevo, ¿sabes? O sea, no es como de que lleva siete años uh -huh. y, y no me dejaron, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es algo nuevo que, que se puede... No con mis papás dijeron de que, güey, ¿cómo te vas a ir a grabar videos a otro lugar? O sea, que, ¿cómo vas a comer diciendo puras pendejadas, sabes? Uh -huh. Pero ahorita, pues, güey, se puede. Esta, se puede comer. Y salud por eso. Wey. Y se ¿Y puede que, tomar. Y, que, <risa> <risa> y qué bueno que te atreviste, güey, porque es algo de lo que me gusta mucho rescatar de todas las historias que vienen aquí a seres Cromáticos, porque siento que casi todos tienen un momento en el que tuvieron que tomar una decisión. Sí. Y tú siento que tuviste ese momento en el que estabas ahí con tus amigos, con tus papás y dijiste, verga, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir por lo que no sé cuánto tiempo sentías esto de que, güey, es que este es mi sueño, esto es lo que quiero hacer en realidad? ¿O quedarte en tal vez lo que hubieran querido tus papás para ti? Que, sí. que muchas veces, y esto que, que lo sepa la gente, lo que quieren tus papás y la sociedad y tu círculo más cercano. No es precisamente lo que quieras tú uh -huh. y está bien ir en contra de eso, güey. Imagínate si te hubieras quedado ahí. Sí, no. Ay, no, güey. Imagínate yo para, eh, reparando electricidad. <laughs> ay, no. Güey, que no tiene no, nada de hace, malo. No, no, yo, yo sé, pero no es lo mío, ¿sabes? No lo o sea, hay mucha gente, güey, que le encanta hacer robots, que le encanta de que esto, o sea, pero, güey, no era lo mío. O sea, desde un principio yo sabía que no era lo mío, güey, y, y pues esto es lo mío. ¿En algún momento dudaste, dijiste, ay, güey, si me regreso? La uh -huh. estaré cagando ¿Mm? si tú... Uh, es Muchas veces, pero mis amigos me decían, no, sos pendejo. O sea, te está así, yendo bien. Te está yendo bien, o sea, ¿por qué te quieres, güey? No, y justamente hace como seis meses, eh, yo me pregunté, ya que, que ya estaba estable, o sea, ya dos años siendo, o sea, estando estable, decía, güey, si me voy ya, o sea, ¿qué hago? Y mis amigos decían, ¿estás pendejo? O sea, ¿cómo te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? Pero pues, son bajones. Son bajones. Son bajones. Como, como lo es todo en la vida, de sí. repente... Ahí no todo está vibrando tan chido, pero, pero el caso es que te has, manten te has mantenido ahí como persistente. Exacto. Y vamos a seguirle y a darle. Y te está funcionando. O sea, si yo te digo de lo que veo desde mi perspectiva, no sé qué es todo lo que hay atrás de lo que vive Yair día a día. Yo siento que estás en tu mejor momento en redes sí. de popularidad, de mejor contenido. Creo que ahorita eres como. Jair Sánchez se identifica por el tipo de contenido que él nos sí. está dando y siento que está súper chido. Siento que vas, pero a mejores cosas, hacer cosas sí. muchísimo más chidas. Sí, yo justamente padre? también me siento así como de que, güey, en mi momento, en mi mejor momento. Sí. sí, por eso o sea, te invité, porque si no antes no te hubiera invitado. Sí, invitado. Que... Cuando te ponías playeras de peluca no te hubiera invitado. <laughs> no, claro que no. Oye, y con todo esto que te vienes acá a Ciudad de México, ¿cómo te llega esto de la atención, digamos, de la gente que de repente sales y la foto y, la, y el shot y todo eso? ¿Cómo te empieza a percibir esta parte? Pues la verdad es que a mí me, uy, me encantó. Ah. O sea, me encantó. Okay. Sí, 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 sí. O sea, porque no, no, o sea, no te estoy diciendo que no puedo salir al supermercado así de que en chanclas y porque, ay, van a venir paparazzi. No, nah. cero, güey. O sea, me puedo encontrar dos que tres y me encanta porque, güey, es un, es un cariño, güey, que llegan y me dicen, güey, me puedo tomar una foto contigo, me encantan tus videos, me cago sí. de risa y sientes bonito, ¿sabes? O sea, es como de que una parte que dices, güey, verga, lo estoy haciendo bien. O sea, por esto lo hago. No, no lo hago por otra cosa más que uh -huh. por, por los comentarios de la gente que diga, güey, qué chingón que. Que puedo abrir un, mi TikTok y meterme a tu perfil y decir la estoy pasando bien, me reí. Ey. O sea, disfruté. Eso es para mí es como el que, güey, te confieso igual. algo, güey. Yo creo que tengo muy pocos, o si no contados con tres dedos, ¿Seguidores? de las personas. Ay. Seguidores de Che, sí, de... güey, sí, sí. <laughs> <laughs> no me perdona ninguna. Güey. Y no me va a dejar mentir el productor, güey. O sea. De que, vamos a ver videos de Yesh. ¿Sí? Te lo juro, güey. Y son, ah. te lo juro que son pocos. O sea, te podría decir que es... O sea, amo a todos, amo el contenido de muchos, pero contenido que yo vaya a buscar, no el que me sale. Ah. Porque el que me sale me encantan de todos, de todo mundo, y jiji, jaja. De ese, de que vamos a ver qué pendejada publicó Yesh. Y nos agarramos ah. él y yo, a ver, y nos cagamos de risa y decimos güey no puede ser que este cabrón haya hecho eso no puede ser güey hace, hace poquito mmm, bueno no hace mucho hiciste uno del papiloma porque salió lo de babo y yo me acuerdo que lo estaba viendo y yo haces cuenta que así, así reaccionó a tus videos digo ¡Ah! no me no, es qué eso, sí. y eso me empezó a cagar de risa sí. porque no puedo creer lo incorrecto sí, que sí, fue sí, 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 entonces sí. dije güey cómo se atreve este cabrón a decir sí. esto en redes sociales y es lo que me encanta o sea que te has atrevido totalmente y yo soy una de esas personas que, que si no te hubiera conocido antes te hubiera encontrado en el supermercado y te hubiera dicho gracias, te amo. Ay, te, amo. te amo. Te lo juro. porque Pero, No, no, a ti, mensa. <laughs> Primero un bebe, bebe, shot. <laughs> Primero un shot. No, neta, o sea, yo hubiera sido esa persona del supermercado y qué chido que te los encuentres así y que, sí. que disfrutas de esa parte. Sí, está muy cabrón. O sea, es lo, lo mejor. Es como una gasolina, güey, ¿sabes? Sí, como sí, un tiner, sí. Como un tinner, yeah. como un, un pase. Sí, sí, sí. Un, como un pase. Un, pase, como como... un... un No sé. Pues sí te gustó esta parte de la atención. Sí, güey. Demasiado, demasiado. Y... O sea, no tanto como de que, güey, por sentirme de que ay, sí, y uh -huh. No, pero. Pero los comentarios positivos, ¿sabes? Como de que, güey, me encantaron tus videos, qué buena onda eres, o sea, gracias a ti, me reí un segundo. O sea, eso es como lo que digo, güey, qué padre. Pero eso como de que, ay, güey, llegó un anto y se me acercan y, ay, para no, no. O sea, eso sí, yo digo como que, güey, no. Es como una validación a tu esfuerzo. Uh -huh. ¿Sabes? Exacto. O sea, como que dices, ah, pues sí, va, está valiendo la pena todas estas pendejadas y cómo me estoy ridiculizando en Sí, realidad? sí, sí. sí vale valió la pena. la pena. En realidad, valió Oye, la pena. Pero que te haya llegado tan joven, ¿eso no te ha como medio cruzado los cables del. De... Fíjate que no, porque siempre tengo ahí a mi familia, güey. O sea, siempre tengo a mí, mi familia que me dice, por ejemplo, güey, ay, no. O sea, bájate y. Porque hay momentos obvios, güey, que. que pues güey, te llega la fama y nadie está acostumbrado, o sea, nadie nació con el poder de, de mediar con esto. Eh, y si hay cosas como que me han dicho mis papás, y eso no, o sea, y es como, ok, okay. la cagué, no lo vuelvo a hacer, sí, sí, y así, pero, pero no, fíjate que, o sea, siendo, sigo siendo el mismo, o sea, me puedes ver en el antro, volteando, vomitando, o sea, me puedes ver en una plaza, me puedes ver en donde sea, no, siento que mi, mi estilo de vida no ha cambiado, ¿sabes? y tu manager viendo acá así con qué es no, lo que haces tienes que cuidar sí, tu, tu imagen, imagen. <laughs> es que güey siento que cuando te llega esa atención muy joven y te puede llegar junto con dinero, con facilidades que te da la gente, siento que puede ser un poco complicado sí. y tú te juntas con mucha gente también de tu edad de TikTok que han tenido mucha atención y y puede que no a todos lo hayan tomado también como tú güey, o sea, que sí, no tengan como sí. ese Círculo de apoyo tan cercano con la familia funcional. Funcional. funcional que tú sí tienes. Funcional. Y eso, la neta, creo que es importante, güey. Imagínate en un círculo donde te da la fama a los 20 años. Y tienes a puros amigos convenencieros. y, ay, sí, vámonos, vámonos, voy Obviamente te van a subir. Tu mamá está en su pedo, gracias a, gracias a Dios. Tú sí tienes la atención. Papás divorciados, hermanos cada quien en su pedo. Yo siento que sí te lleva el, sí. la chingada, güey. Sí, sí, te puede llevar. Si está cañón, ¿no? Sí. No, y yo tengo, o sea, te lo digo que sí se puede llevar porque, güey, tengo amigos que, o sea, que sí um, ha habido varias veces y que digo, ay, güey, acércate a Jesús. Hey, ¿qué? ¿Qué les dice acércate a Jesús? Acércate a Dios. No. ¿Les has puesto un cagadón a algún sí, amigo que les sí. has dicho, no mames, güey, qué pedo? Sí, qué horror, sí. Sí, sí, soy yo ese así de que, güey, no, esto no se puede hacer, no seas pendejo y, y deja de hablar de esta amistad. Ajá. Sí, sí estoy de eso. Porque si eres directo, así como le hablas en los videos también a los sí. amigos les dices. Sí. Para... no, porque qué le voy a decir, oye, este, ¿las estás este, regando? Por favor, uh -huh. podrías cambiar. No, pura verga, cambia, hijo de tu puta madre. Ya. Me hartaste, sí. <laughs> Me hartaste, sí. Hay que para esos amigos que te lo dicen todo bien derecho, derecho. Y directo y todo. Y ya casi vamos a la última parte de la primera de la primera parte que te dijera. Pero un chosito más, un chosito pues, más y al baño. Y al baño, ok. ¿Ya quién es sí, al baño? Sí. Ok, vamos. Incorrectos con Jair Sánchez, sí. El día de ayer se cayó un árbol y adivina cuántas personas mató. ¿Cuántas? Dos gatos, ninguna persona herida. <laughs> <los sabios. risa> Oye, estábamos platicando ahorita antes de regresar al pre comercial de uh -huh. eso, de, de su video del de papiloma. Del papiloma. De esto, estos videos que hace Jair que tienes, güey, que son tan, tan incorrectos, pero, pero. Super cagados y mm. por cierta razón siento que tienes como un pase que la gente no te ni te ha cancelado. Pa Alguien dijo pase. <laughs> <laughs> Para que me lo Eso pase. No a... <risa> este <risa> no te han cancelado, güey, a pesar de estos chistes tan, uh -huh. tan que estamos en esta generación de cristianos Yo siento que aquí ya, me, ya no me dieron. No te echaron. Ajá, no me echaron. Ve, tómale. Siento que bien poquito. ¿Verdad? ¿Será ¿Quién que aplicaron dijo? de la de ya está bien borracha ya no le den? No, ah, pero... Sí, para... Échale el shot. Aquí. Le voy a echar este shot. Y échale este también si quieres. No, quiero. no, Ay. no y ya ahorita me voy a traer otro shot. ¿Puedo dije le Sí. Sí, porque dije que este sí eh, tu amiga la borracha, sí. la de no me le echaron. Ah, no, no me le no, echaron. Literal, soy eso. Porque a mí no me eh, Con el alcohol no. ¿Con el alcohol no? no sí, no. Con el alcohol no. Este. Ay. Oye, bebé, esta parte de que. ¿Qué estaba diciendo? Ah, es que sí. la parte de, de la, que me vale madre. Generación de cristal. Ajá. Siento. Bueno, más bien te voy a preguntar a okay. ti. Ok. Y hoy después yo contesto. ¿Por qué tú sientes que no llegas a un punto de cancelación y que, tu, y que tu audiencia recibe también tu comedia. Porque es que siento que siempre, güey, he sido como esta persona que, que le muestro realmente yo. Por ejemplo, güey, en, en el canal de difusión, o sea, güey, les mando que estoy ahogado, que estoy pedo, que en las historias me vale madre decir groserías, que si eh, ayer me valió madre y que si me vieron encuadrado y que, ¿sabes? O sea, como que he sido muy abierto. Entonces, mi... mi mis seguidores y mi gente güey saben perfectamente que, que soy como por ejemplo un amigo güey o sea como una conversación de un amigo y hace chistes que tú que tú que tú que todo sea, que todo el mundo hace pero en redes sociales no se hace por el tema de la cancelación y de uh -huh. tener miedo de que si sí esto que si sí, dijo esto mal pero güey al fin y al cabo el humor todo el mundo lo hace uh -huh. Todo el mundo lo hace, todo el mundo sí. dice que, guys, mi amor, estás pidiendo con cuidado con esa camisa que lo vas a manchar. Sí, eso no, porque es rosa fucha, por eso no la Me vas, vas, vas a cagar. <risa> <risa> Es rosa fuerte, sí, no se mío, mancha. No, no te hagas así. Me <laughs> vino a a mi propio programa. <laughs> Pero, bueno, o sea, es, eh, o sea, por ejemplo, estamos platicando nosotros dos y así uh -huh. afuera también de, de redes sociales, uh -huh. güey, podemos decirlo y te ríes y te cagas, ¿sabes? Entonces, siento que toda la gente sabe que, güey, que, que soy transparente y que si me van a cancelar, me vale verga. Exacto. O sea, que si me van a decir algo, pues, güey, ustedes saben lo que, lo que soy yo. Si me quieren seguir, si no, bloquéenme. Si, si les hace como que, güey, qué fuerte que dijo que, que no sé, que la mudita pasó y no dijo nada. Ay, güey, si no quieres ver eso, bloquéame. Porque esto soy yo, ¿sabes? Aparte, y, de... la... No, no. Ah, sí, sí. ¿y la gente qué? No, y la gente, este, metiche. <laughs> La gente me tiche, ¿eh? que se meten pláticas. ya se me olvidó pendeja? Ya no, pedados. ¡Qué padre! salud ¡Qué, Ay, paz? qué padre! ¿Qué pasa? Y es jueves y nos vamos a ir de pedo. Mira, sí, este es. y tra este... traca! Tra tra ¡Y Miguel Hidalgo! ¡Digo traca! Este, eso sí, se va a calentar el tequila. No, agárralo así, no sé, como, como muy ¿sí? así. de pipiris nice. Ay, si no nos rebajaron, ¿eh? Porque sí son los de ellos Mmm. Uh -huh. Dos no, Okay, Ok, let's go. <coughs> Porque Man, lo agarré así más fino, ¿sabes? Ya sé, ya sé. En, en francés, sí. Ajá. Con Baby Gua. Y yo, haciendo así lento para pa acordarme ah. qué te iba a preguntar. Ahí tienes las anotaciones. Pregúntame. No, ahí no. ¿No te ibas a responder también? Ahora yo te voy a responder. Ajá. ¿Por qué? Porque siento que eres como esta voz. O todas las personas que estamos, que no nos atacamos tanto con esta generación de cristal. Uh -huh. O sea, ¿sabes qué ahora? Hay temas que. Ay, no. Y es como que, güey, no te lo tomes tan en serio. Uh -huh. La vida no es tan para atacarte. Uh -huh. O sea, mientras tú no ofendas y, y tu comedia, tu libertad no rebase ni los derechos de otra persona, claro. ni nada. Todo está bien, güey. O sea, ¿sabes? O sea, sí. entonces siento que. que este lado de los que no somos tan atacados y que disfrutamos más como cualquier tipo de pendejada. Es que siento que, que todo sigimos, el mundo, güey. Todo el mundo, o sea, se hacen los atacados por entrar en, en el de, ay, güey, vamos a ser súper perfectos, vamos a ser, güey, todo el mundo. O sea, si esa persona no se de 13 años y yo, y me vomito. <laughs> y yo, <laughs> y yo, aquí puedo. Un río pan. Si esa persona de 14 años, güey, no se ríe por decir un chiste, güey, que, eh, no sé, digo, por ejemplo, lo de la papiloma, güey. Ajá. Pero su papá ha escuchado, güey, ¿sabes? O sea, uh -huh. no, no es como de que hay algo nuevo, pero, güey, como están en redes sociales, es de, no, o sea, hashtag cancelemos, güey. Se me hace Ajá. una pendejada lo de cancelemos, güey. Uh -huh. Una pendejada, o sea, se me hace, ¿para qué cancelar a una persona, güey? No la cancele, solamente, güey, déjalo de seguir bloquealo y así lo vas a cancelar. En vez de estar poniendo de que, güey, hashtag, ta, ta, ta. ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí, si, sí. No, si quieres chingarte a una persona o algo así, güey, mejor, pues, güey. Uh -huh. bloquealo, evítalo y ya. Exacto. Y ya. Y, ¿Y ya. ya viene imputado. Y ya viene imputado, sí. Bueno, ya no voy a hacer metiche, sigue hablando, pues. Mm. Ándale, ¿no? Pues tú. Oye, oh, ya, ya, ya y me, me desapan, ¿Qué, <laughs> ¿Qué carta sigue? Ah, <laughs> <laughs> no, no, es cierto. Vacío. Oye, definitivamente, una persona que está como muy de cristal, muy de que se ofende en todo, no podría ser tu seguidor. Los que somos sus seguidores disfrutamos de toda la sarta de babosadas que dices, güey. Y no, es que es la, es la realidad, Es talento, wey. pendejo. O sea, es talento. ¿De qué se ríen? Es talento. Es talento. No, y sí si es un talento, güey, porque te digo, yo siento que yo soy muy observador de todo, ¿eh? Porque me encanta tanto las redes como las cosas visuales y todo. Sí, y... ya vi que es observador. No me ha dejado de ver la berija. Ah, ¡Ah! O el huevo arriba, ¿qué? <laughs> porque este... ya entra en la manzanita aquí. O el pezón. <laughs> No, güey, pero he visto cómo tu comedia ha evolucionado. Porque te sigo desde el principio y he visto la evolución. O sea, e incluso es un tema gastadísimo en las redes. Eh, te comparaban antes con Paco Ajá. y así. Güey, ahorita son mundos totalmente sí. diferentes, güey. Tu comedia y la de Paco son totalmente diferentes. Y he visto esa evolución. Y siento que ahora, más que nunca, nunca te has ganado como ese, ese fandom ah. que saben que es. Eso es lo que es ya. Sí. Y esos audios virales porque mientas madre a todo mundo. A todo mundo. Y hay unos que nos levantamos así, dejando sí. de, de chingada y Porque es y que, güey, al fin y al cabo, güey, yo uso mis redes sociales no para mostrarles, güey. Me caga, güey, por ejemplo, de que, güey, subir, que estoy comiendo. ¿A quién le importa que coma, güey? O sea, mis audios no güey, come, van van come mierda, Y, sí. ah, y todos. güey, <laughs> no. O sea, ¿a quién le importa cómo te vistas, güey? No, o sea, algo que me aporte, güey. Sí. O sea, algo que me diga, güey. Qué chingón, o sea, no sé, lo de los consejos me encantan, güey. Las personas Asterix me cagan a la verga. Uh -huh. Me cagan a la verga, güey, ¿por qué? Porque solamente, o sea, son algo visual y ya, ay, qué bonito, o sea, y yo aquí en mi mierda me, me está cayendo la humedad de mi techo, güey, ¿qué hago? O sea, solamente veo algo bonito, ¿sabes? No, prefiero, güey, meterme a alguien que me dé consejos, no sé, güey, que me muera de risa, que diga, qué chingón, o sea, ya me quito de aquí de la humedad, ¿sabes? <laughs> Entonces, yo siempre me muestro como real, real, sí, y ya. Sí, sí. Y, es, y la realidad es que también ha cambiado las redes muchísimo con la gente que nomás muestra como esta vida perfecta, uh -huh. porque la gente ahorita quiere ver lo que eres. Cómo Exacto. eres, real, genuino. Es eso por es eso, lo bueno. Es por eso que a ti te está yendo tan cabrón en el grupo, en tus videos. A Daniela Rodríguez, pues imagínate, güey. Es, ella es 100% de la gente, la amó por eso. Entonces, siento que es lo que, lo, lo que está pegando. Y ahorita comentabas Justo esta parte de que, güey, y yo abajo de mi cama con la humedad, <laughs> o no, abajo de mi cama, acostado en mi cama con, lo, con la humedad, sé que tienes esta parte de que nos muestras que... <laughs> es que, güey, amo que pones de que... Justo acabas de decir que abajo de la humedad estás tú, güey. En vez de que algo chingón, ¿sabes? O sea Pues lo que tú dijiste. Acabas de decir wey. que hay que ser adelante, que hay que ser positivos. No. Estás abajo de la. En tu mierda. Valiendo, güey. Los románticos me encantó. Ay, no, me sí, encantó. Sigue, sigue. No, güey, pero es que voy a. ¡Padre! Porque vamos a la parte final de la primera no. parte, güey. Ah, de la primera parte. Me, ah, es me solamente encanta. Solamente la parte de tu historia y tu entrevista. Ah. Donde venimos a pendejear. Sí, pero, pero te voy a ver esa cámara, güey. Y La cámara, hacia hacia la pared, güey. Ya wey, sé, güey. Va para <laughs> mí, tú <laughs> estás así de que todo el tiempo. Es tu cámara, Esa es mi wey. cámara, muy de frente. Ay, no, güey, me van a ver así los ojos chuecos. Dime, ¿qué pasó? Ya ni no me acuerdo. <laughs> no, no, yo te, sí me acuerdo. Ahí te va. Hablabas de esta parte de cómo en las redes sociales a veces vemos esta vida súper perfecta. Y, y yo te quiero preguntar porque decías que hace seis meses... Que... <laughs> no te puedo ver, güey, ya. Decías que hace que seis... Que esta perra se quiere sentir perfecta así como de porque se siente así como me acabas de decir hace unos güey pero se le traba horrible y yo y yo sí y qué más de tal vez que te quieres hacer súper sobrio porque Ajá. te paró el policía sí, sí. güey no nada no tomé nada nada por y súper la que sí bájate el cierre Ay, no. No, ay, ya, ya. Bueno, sí. ya, ya no lo voy a hacer el sobro Me voy a hacer el, sogro, a hacer el sí, pelito Sí, ya, está el pedo Ya, güey, mi pedo Ay, cabrón Sí, sí, ay, sí 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 pinche madre, güey Y chilla y... Uy, se me subió el pedo Con la risa Ay, güey, ya Uf Uh. Ay, Ay, que, ya ves de ti, que, señora. Sí, sí, sí. Señora que le dio el bochorno. ¿Quieres uno de estos? Levanta los pies para ya, allá. Le, <laughs> levanta ver, los pies. Ya no, no, no lo necesito. Ahí te va, güey. No, es una pregunta bonita, pendejo. A ver. este. Y ahorita me sale con una. ¿Cuánto te mide? Ay, <risa> <risa> ¡Qué <risa> linda! <risa> eh, Hablabas de esta parte de las redes sociales que muestran como todo lo bonito. Y nosotros que hacemos comedia, güey, ya, güey, ya, bebé bien. <laughs> no, sigue diciendo. <laughs> Voy a voltear para acá. Sigue. Hola, Della. <laughs> Sigue. <risa> ya, güey, <baby>, veme en serio. <laughs> ya, ok, ya. Este, nosotros hacemos comedia y hablamos de hace <laughs> seis meses no estabas tan bien eh, como lo estás ahorita, <risa> ¿verdad? <risa> eh, ¿Qué pasa a veces? Porque, güey, no sé cómo te ha, te ha pegado los temas de ansiedad, depresión. Horrible. Que están muy de moda y todo lo que quieras, pero son una realidad. A mí me han pegado desde que estoy en este, en este mundo y no los conocía. Pero sé, y porque me pasa, que a veces cuando apagamos la cámara es como de. ¡Ah! Y tras. Sí. Y volvemos a un lugar que no está tan padre. ¿Has experimentado eso? 100%. No me la vivo así. O sea, la vivo así. Y es horrible, güey, porque justamente, güey, antes de esto no la había experimentado nunca. ¿sabes? O sea, no, no sabía lo que era ansiedad, lo que era depresión. A ver, depresión, no quiero como ponerlo así porque siento que se ha normalizado mucho y la, la depresión es una enfermedad al fin y al cabo güey y es muy fuerte eh, porque güey hay muchas personas que que ay güey estoy deprimida de, cállate pendeja te cancelaron ahí dalantro o sea no estás uh -huh. deprimida sabes sí, sí, sí. o sea y dicen depresión por eso güey y no pero sí güey o sea por ejemplo tú estás yo que a veces güey me pongo a grabar y apago el celular y la chingada es como de que güey y qué más o sea y qué más qué más sigue güey o sea Estoy solo en mi cuarto, literal, solo en mi cuarto. O sea, aunque haya miles de personas riéndose y diciendo jaja, ja, ja", pero, güey, ¿yo qué? ¿Mi felicidad qué? ¿Sabes? O sea, yo sé que mi felicidad puede ser el público, güey, puede ser mucha gente, pero, pero realmente a lo mejor no la estoy pasando bien y pongo una máscara y digo de que, ay, güey, sí, 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 y apago el celular y, güey, en mi mierda, ¿cómo le he estado últimamente? O sea, güey, mis últimos dos meses han estado de la verga, pero, güey, nadie se enteró, ¿sabes? Y no soy una persona que... Que lo exprese, güey, ni siquiera a mis amigos, o sea, güey, prefiero tragármelo como yo y, y está mal, o sea, porque no, no quiero ni siquiera como psicólogos y así, yo sé que la salud mental es muy fuerte, pero es un problema mío que, güey, yo mis problemas siento que yo los puedo solucionar yo mismo, ¿sabes? O sea, que no, o sea, porque no los he solucionado, ¿sabes? Pero porque. me cuesta mucho hablarlo, güey, o sea, hablarlo, y es eso demasiado que. Que, güey, toda la gente me ve como súper feliz, súper contento y apagas la cámara y eres otra persona. Y pues, güey, o sea, ¿qué haces? Sí. Estás, estás, Sigue siendo ya ir, no, no, ya ir de redes sociales, pero ya ir de en tu mierda, güey, sí. ¿sabes? Parte de poder encontrar esa felicidad es como conocerte, güey, ¿sabes? O sea, decir, ¿qué hace feliz a Jason Chis? Y yo. No sé. O sea, no sé. Yo en este momento, por ejemplo, quiero. O sea, una pareja como estable. Algo bien que yo diga de que, güey, verga. O sea, estoy con esa persona y la estoy pasando bien y la chingada. Pero, güey, no se ha llegado el momento. Y, aunque, güey, aunque lo diga de mamada en los, en los canales de difusiones y así, de que, güey, estoy hasta la verga ya. Es como que, güey, sí, ya quiero, o sea, quiero encontrar una persona, güey, que sea, que pueda decir de que, güey, vamos al puto cine, o sea, no de amigos, porque amo a mis amigos, pero a alguien que diga, verga, estoy bien, ¿sabes? O sea, estoy en mi lugar seguro, puedo dormir con esa persona, puedo abrazar a esa persona, puedo querer a esa persona, que sea recíproca, güey. Y puta, güey, llevo tres años así, ¿sabes? O sea, y no he podido, güey. O sea, no he podido y eso es lo que a mí me ha costado demasiado trabajo. O sea, a mí en lo personal es como verga, güey. Y pues se puede escuchar feo, pero... Pero pues, güey, no sé cuánto tiempo más, o sea, esperé tanto a una persona, ¿sabes? O sea, porque, güey, ya. O sea, me siento como en el momento bueno, en mi, en mi mejor momento para disfrutarlo con otra persona, para decir como de que, güey, si mañana me quiero ir, no sé, a Valle, güey, a disfrutar con una sola persona, güey. O sea, de pareja, güey. Lo quiero hacer, pero güey, si, no si no lo puedo, güey, es muy culero como decir, verga, lo puedo tener todo en un momento de que, güey, puedo tener miles de risas, miles de likes, miles de todo, güey, pero lo que realmente yo quiero, no lo puedo tener, ¿sabes? Y eso está de la de la verga, de la verga. ¿Sientes que eso es lo que ahorita te está teniendo sí. así, güey? Sí. Esto es una plática de amigos y no crean que aquí es terapia, pero mm. es lo que entre amigos nos diríamos, bebe, siento que... Le estás poniendo la responsabilidad de tu felicidad a una persona y, y a veces es encontrar la felicidad contigo mismo, estando contigo mismo nada más. Y sabes qué? Creo que es un trabajo como que toma un chingo de tiempo lograrlo. Porque no, no puedes basar tu felicidad en, en otra persona, bebé. O sea, no puedes esperar a que llegue alguien, a wey, que te complete. Es que, que... Quiero hacer un paréntesis, güey, porque acabo de ser un... Un audio, güey, porque muchas personas me pusieron eso porque, güey, dije que no quería estar solo. Güey, me puedes pasar tu ser. Y me lo vas a poner ahorita, hija de perra. ¿Qué hora güey? Porque muchas personas me dijeron, güey, aprende a estar solo. Ajá. Ve lo que dije. Hija de la chica. <laughs> ¿Y no te tengo... lo pone... sí, aquí? Sí, lo voy a poner aquí. <laughs> Por eso me quería reír, pero, güey, no podía. Hija de perra. Ayer que me quejé que estaba soltero, muchas personas me dijeron, aprende a estar solo, chingas a tu madre, de qué hablas, Y que fuera pesbeta para estar solo, güey, o sea, amor propio, mis huevos. O sea, ya, 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 ¿cómo estar solo? Yo sí necesito nada una persona, güey, o sea, ya me cansé de tanta chaqueta, la, canso, la hermano se cansa, güey. O sea, esas mamadas de, aprende a estar solo, ni madres, nadie le gusta estar solo, no vengan con esas mamadas que el tiempo solo es lo mejor, es tesoro, pura vergüenza. No, no está perro, güey, no está perro. Ni que, ni que estuvieras esquizofrénico, güey, para ponerte a hablar. ¿Con quién vas a hablar con el puto pasto, maldito drogado? de cagada? Claro que no. Es que, güey, y yo me respondiste, hijo de la De esa... ¡Ay, cabrón! Habíamos entrado muy profundo. Estaba muy profundo, pero, güey, yo te lo juro que estaba de que, güey. Y yo sí si te escuché todas las harta de pendejas que me dijiste, y bien, nomás. Ay, güey, no, ay, chilladito, güey. Ahorita terminando el programa, sí. nos vamos a sentar y te voy a dar un sí. pinche jalón de sí. creña, güey. Por wey. favor. Porque mucha risita y a su madre como pez beta, pero sabes qué es la realidad, perro. Sabes qué es la pinche realidad. Y te lo voy a, lo voy a platicar. güey, no, el pez beta, güey, no. Te comiendo pasta o sea, en este ¿Con quién vas a hablar, culero, con un pasto? Ay, maldito sea la de la chica! Fichilla ¡Ay, no! Güey, es una mamada. No, y te lo voy a decir, no tanto de tu... de consejo de mí para ti, por tu situación, sino de mi... Por en tu mierda, por, por tu en entorno. tu mierda. Te lo voy a compartir desde mi realidad y de cómo yo okay. lo he vivido, una persona ya, pues, grande, ¿sabes? O sea, Muy grande. Güey. Ya con varices. <laughs> Ay, ay, ay. Ay, ay. Ah, sí, eso es en sus redes. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Güey, la realidad es que yo también me llegué a sentir así. ¿Sabes qué hice? Ya tengo una perrita conmigo que me ha comprado. <laughs> no, güey. ¿Sí? Porque vea que me sentía bien solo. O sea, pero por eso sí. lo compré. quiero comprar una perrita. No, güey. O sea, la y un enanito. La realidad <laughs> Y era Larita. <laughs> Cállate, Lucico. Es broma, güey. Vestido de Iron Man. <laughs> ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Me encanta, la gente lo sabe. No, güey, o sea, Larita, en algún momento lo sentí, pero yo a mis 32, 33 años, güey. ¿Cuántos no por... tienes? 33, güey. No es cierto, te ves más joven. Ay, gracias. 36. Ay, <laughs> Estúpido. No, güey, en realidad, o sea, pero no al punto de que me llevara a la depresión ni nada, simplemente había días que, que decía, güey, la neta, sí quisiera tener a alguien porque me la paso trabajando, estoy solo aquí en el departamento, qué bonito sería tener una compañía que me sumara, sí. pero la diferencia era que no me deprimía el no tenerla. Ok, ¿cómo? La diferencia es que a mí, el no tener esa compañía no me deprimía, ni me daba ajá, un bajón ni nada. Ajá. Simplemente sentía que eso me podía sumar y me podía okay, dar más okay, felicidad. Ok, 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 yeah. ya. A ti sí si te deprime. Sí. Entonces tú no sabes estar solo y ser feliz. Y ni modo. qué. Me pasa No, no es cierto, bebé. Oye, ya para cerrar esta primera parte, ve este, a terapia. ¿qué? <laughs> ya sé si sí tengo, güey, se tengo que ir, pero güey, no. <laughs> y yo, perrado al no. ¡No! ¿Por qué no? No sé, porque me cuesta mucho trabajo decir mis problemas, güey, te lo juro. O sea, y eso desde chiquito, eh, te lo juro. O sea, mi familia, mi mamá me decía: es que ¿por qué no hablas? Y solamente lloraba, lloraba, lloraba. ¿Y por qué no hablas? O sea, di lo que sientes. Yo, no. ¿Sabes qué? O sea, que me detectaron que, güey, tenía el paladar. <laughs> ¡Ay, sí! <laughs> que tenía la lengua pegada y no podía hablar. Pegada <laughs> Güey, eso te puede generar un cáncer, ¿eh? Yo soy la señora que te dice ¿Sí? eso. Güey, neta, guardarte tantas cosas, dicen, ¿verdad que sí? Dicen que guardarte la, las cosas, rencores, cosas así, son las que generan el cáncer. Dirá la gente en casa si estoy inventando o no. Es lo que dice la gente, pues. Ay, okay. Hay que seguir tomando para, Be que, para que me desenvuelva. Pa para que te desenvuelva. Y llore y todo. Oye, babe, ya estás en redes, posicionado, estás teniendo oportunidades laborales con marcas y todo. Un día te atreviste a ir por el sueño de las redes y ahorita, Jair Sánchez, ¿qué más quisiera hacer? Güey, sigo con el sueño de la actuación. O sea, me veo si digo de que, güey, quiero una serie, o sea, salir en el cine, güey, o sea, en la pantalla grande decir, verga, güey, lo logré. ¿Sabes? Para cumplir como ese sueño que desde chiquito tengo, güey, que, que a lo mejor ahí me dijeron mis papás como de que, güey, no se puede, pero, pero decir, verga, güey, lo pude, ¿sabes? Uh -huh. eh, también ahorita, o sea, quisiera como. Obviamente, negocios, güey. Negocios, o sea, quisiera poner mínimo un restaurante de mariscos con norteño en Guadalajara, güey. Ese es mi sueño, güey. Mi sueño, Padre. te lo juro. Un mariscos de norte, con norteño en Guadalajara. Verga, güey. Me encantó. Verga, imagínate la pisteadera y así, güey, nos hacemos millonarios. ¿Quieres, ¿Quieres ser socio? Te vendo Ajá. el punto a 300 mil pesos. No, ah, okay, aunque esas. Mm. Va. No. <laughs> <laughs> con una borracha como tú, no, güey. <laughs> nos acabamos toda la barra, ya ¿no? Sé, ya sé, güey. Y para los demás, este, no hay que, o sea, quieres lograr esta parte de cine, actuación. Sí. ¿Es ahí donde te ves? Sí, totalmente. Siempre les digo aquí que hay como una escala de sueños ¿No te puedes decir de que, güey, quiero ganar el Oscar, va, se vale, pero hay que irlos construyendo. Sí, no, o sea, Pasito yo, a pasito. Las, el siguiente que tú te ves así como que digas, güey, ya le voy a dar checa a ese sueño. Actuación. ¿En serie o en el cine, güey? Qué chido. 100%. O sea, güey, me, me, me apasiona demasiado. Si sí, sería algo que dijera, güey, lo logré. A veces ahí me llenaría como de orgullo uh -huh. decir eso. Pero ay, hay que pedirlo. Hay que pedirlo Hay que mucho. pedirlo y se va a, a lograr porque mucho. tienes el talento. Hay un productor por ahí que nos esté viendo. Por favor, <laughs> mándenos mensajito. 33 18 50. <laughs> y seguramente lo vas a lograr, bebé. Tienes mucho talento. Todas estas cosas de personajes que se te da. Si, siento que siempre tienen esta parte de actuación. Y seguramente lo vas a lograr. Ya estás eh, encaminándote. Ya estás en una agencia. Te, te están moviendo. Todo se está... Dando, ¿sabes? Sí, sí, Siento sí. que también pasaste cositas, claro. momentos, sí. eh, digamos, en este ámbito profesional, sí. que no se te acomodaron, pero las cosas se empiezan a acomodar mm. y van a llegar y solamente toma las decisiones correctas, lo que sientas de corazón y te lo juro que te vamos a ver ahí en streaming, en cine, rompiéndola y voy a estar ahí echándote porras. Amamos. Te quiero mucho. Amo, te amo. <laughs> ¡Salud! Y esa fue la primera parte de este episodio de Seres Cromáticos con Yai Sánchez. ¡Ay! Ahorita regresamos con las dinámicas porque vamos a seguir tomando y pendejeando. Y pendejeando, es lo que más sabemos hacer. Me es lo canta. que más sabemos <laughs> hacer. ¡Ahorita los vemos! ¡Vale! Tín, 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 tín. Bienvenidos a 100 mexicanos. Es, <laughs> no, en algún momento vas a ser una persona decente y a Sánchez. Mm -hmm. Otra vez, repiten. Tienes que decir tú porque yo no puedo ser ah, decente. Estamos de regreso en su programa favorito. 100 mexicanos... No. Tomaron. Tomaron, 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 es que nos van a meter ahí la demanda. Sí. No podemos estar diciendo eso. Ok, 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 Es okay. que cuidado con ah, eso. Sí, mi caso, Oigan, tomaron. gente bonita, si ya llegaron a este punto del programa, ya saben que estamos ahogados, ahogados, incorrectos, incorrectos, este, controversiales. Eh, nos Hablando vale de la cierta de pendejadas, nos vale madre todo, absolutamente uh -huh. todo. Uh -huh. Y vamos a seguir tomando y entonces se va a empeorar uh -huh. este programa. Si tú estás aquí y dices ya me hartaron estos hijos de la gran perra que los parió, lárgate a tu casa, ok? Uh -huh. Y apaga el televisor. Uh -huh. Gracias. Comenzamos. Pero si se está divirtiendo, quédate. Quédate porque se va a poner más bueno. Y agárrate un chupecito porque nosotros vamos a tomar un shot. <coughs> es que no quiero tomar. A ver, y quiero ver porque luego los de producción te hacen el paro, culera. No, no. no. <laughs> de A ver, que... yo qué te dije cuando llegaste? Yo tomo lo que el invitado come. ok así siempre ha sido. Salud. Este sí es de agua. No, <laughs> no es. Ay. Ahí les va. Eh, primera dinámica, ya conocen el popular aquí de, seres Comáticos, picas o masticas. La gente ya sabe las reglas. Diez preguntas Cinco segundos para contestar, el marcador ahí va a estar. El que tenga más, pregun más aciertos de las diez preguntas es el que gana. Ok. Esta versión la cambiamos, es la versión, el shot del vómito que te dijera. Ok. Entonces, por cada respuesta bien que tengas, tú tienes derecho a echarle al shot principal, que es el de tequila, alguna de estas cosas. Tenemos habanero, chile valentina. Este es el mío que me quitaron. Pues... <laughs> Un huevo de godorrín. godorrín? ¿a <laughs> poco tan chiquita? que Tenía seis meses, ah, pendeja. Cierto, <laughs> sí, es cierto, sí, es cierto. Ese es salsa inglesa. Inglesa. Tenemos maggi, maple, o sea, miel de maple. Maple. Este, Shot. vodka, tamarindo. Eh, Gomitas. Y leche. Leche. Lo vamos a hacer menjurje. El que pierda se lo chinga todo. Calas. Okay. Calo. Eso, chingón. Empieza. Ey, pero no, no, no se vale este, escupirlo. O sea, te lo tragas y ni modo. Sí, pero échale de poquito, pues no seas tan abusivo. Ah, sí, no, 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 Ajá. no. Pues te voy a ganar. Ay, hasta crees. No, no, no. Hasta crees, empecemos. Échale, échale. Porque yo soy muy competitivo. Ah, soy muy competitivo, ¿eh? Si me ganas, me voy a amputar y me voy a. Te voy a destruir todo el set. <laughs> <laughs> te lo voy a destruir. Ya sé, yo también soy muy incompetitivo, así okay. que no se pone. ¡Échale! <risa> <risa> ¡Échale, chimino! ¡Listos! Vamos con la primera que pregunta que dice. Ya está pedo el chip. Sí. Vamos <laughs> por la primera. Vamos por la primera botella que ya se nos acabó. Y yo, ¿qué? <risa> 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 y yo, ¿no enuramos los pesos. <laughs> Ay, pues, Ay, Tómale otra vez Ven, ya que sí, estamos ya, aquí. Ya, 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 ya. <laughs> la primera dice: Marzo atrás. Menciona. Tres cosas de las que te puedes disfrazar en Halloween. Yo, de gatita, de zorro y de doctor de Simi. Sí. Pues sí, échale, todo. No, no, no perdí nada, pero échale algo okay. si quieras. ¡Ey, llegué ey, ey, ey el uno! Sí, sí. ¡Ah, sí. 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 <laughs> le Vamos a echar salsita inglesa. Así eh. poquito, ¿sabes? ¡Uy, bastardos que estar son! Bueno. Qué contaros. estúpido, pero güey, le, le eché esto porque está cerquita. Hubiera dicho le eché pues, sí, más. ¿Qué tiene? Ok. Échale, número vamos dos. La segunda canción canción <laughs> que empieza moza moza así de bata ya está pido el productor güey ya está pido el productor ay shot para el productor shot al productor shot al productor? 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 Sí, productor hay que borrarlo borracho y al rato no? hay que traerlo aquí <laughs> Güey, te voy a decir algo a ver, Vamos con la película Toda la producción empeda, eh Ay, me encanta Es que a veces si no Le no, dio, no, le dio un shot No se crea este ambiente De, mm. de, de mandarte <laughs> De mandarte a la verga Yo no que aquí en el set Se siente como una armonía De todo el sí, mundo Por eso Totalmente Por eso todos tomamos aquí Y yo también. como con, con esposas, güey y Espósenlo <laughs> ya esposenlo ya Listo, Chimino Echa esta, la dos Completa la canción Completa mm. la canción Ya lo ves ¿La vida es así? Ya lo ves. La vida es así. Tú, Tú te, te vas, vas y yo me quedo aquí. Sí, me sí. y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y, ¡Y maullaré por ti! Perro desgraciado, asqueroso, motherfucker, son of a la bitch, cazuelas come cuando hay, garrapata. <laughs> garrapata no va a haber. Me encantó. Vamos a echarle, pues le voy a echar a Benedito. Uh -huh. Ahí está, está espeso. ¡Espeso! Parece ¡Listo! Muy... ¡Ay, cómo se ve, güey! Oh, no. uh -huh. Ahí Ay, no, Ay, no, sí no. parece como, este... ¿Alga? o ¿Lama? Sí. Como ¿Agua? Sí, como en Cancún. <laughs> como Cancún. Es sargazo. <risa> <tío>. <risa> Échale, Chivino, tres. Vamos Pero el tiene el que ser hasta seis. que se acabe la pregunta. Es que yo ya sabía qué era. Ya lo ves. Ya lo ves, Menciona o sea... Menciona tres razones por las que te da cruda moral después de una peda. Coger, besar y vomitarle a alguien. Por besarte. Por besarte, imagina que te estás besando, no sé, a. Al novio de no sé qué. Ajá, de tu amiga, cogerte al novio de tu amiga y vomitarle al novio de tu amiga. Ay, cállate, cállate, Lo hiciste. Ya lo voy Te vas a echar, el huevito de bordo. Esa sí. sí. No, ¿verdad? Güey, échase. Pues no, pero tú te lo vas a tomar porque. Pero vas... Lo tengo... ¿Tú vas a perder? No, no pues lo vamos... vas a quebrar. Sí. Y yo. <laughs> ¿Sabes, a, no, ¿sabes abrir huevos o no? Este está duro, como mío. De seguro trae un quiste. Ay, 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 Yair. Oye, no, 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 esto sí no... Ahí está, ya. Pero lo voy a echar poquito. Ay, no todo. ¡Ay! Ya. Ah, no. Ya. ¡Ay, no! No, pues, perro, lo echa. Ay, no, yo no lo voy a tomar eso, güey. Ni de pedo. No mames, Yair. Te pasaste de lanza. A ver, pues es que hay que echarle más ganas. Sujetan, me pasan por allí, pues. Le tenemos que echar ganas, Y yo. ¿cómo? Y yo ay, Jarito, <laughs> <rico> traigo hambre. <laughs> ay, cabrón. Ok, a ver. Échale. Pues eso ya se... No, pero es que así, para echarle ganas, güey. Pues porque sí, no te quieres no, comer un huevo de esos crudo. Vamos con la siguiente, ¿qué dice? ¿Cuánto vamos? 2-1. Ah, Ahí vamos, va, va bien, va bien. Sí, va bien, va bien. Ay, te encargo un shot dance de todo. También a él. Sí, porque nos tenemos que poner más pendejos para no contestar ajá, bien. Ajá. Dice la siguiente pregunta. Calcula el perímetro. Ay, qué es otro. ¿Cuánto es? 2 por 3 más 10 entre 2. 8. Sí. 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 Vamos a echarle miel, güey. Mielecita. Uh -huh. Ay, qué rico. Uy, Güey, no, no, está... vamos a vomitar quién toma no, eso, güey. Sí se puede. Poquito. No se puede. No, se puede todo. No, y no me estén retando. Bueno, pues entonces. Retando. Vamos con la siguiente. Menciona tres canciones de Jimmy Primera Resulta inolvidable y te quedó grande la yegua que la canta también Jenny Rivera. ¡No! ¡No! ¡Te quedó grande la yegua! No te Basta voy a ya, basta ya. ¿Cuál no, más? ¿Cuál se más? Se acabó, se acabó Todo el la... tiempo. ¿Qué? Se acabó el tiempo. ¿Qué? Se acabó no. el tiempo. ¿Sí, güey? No, 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 no. Inolvidable y basta ya. <laughs> ¿Qué yo dije? Contrabando, bebé? Pero, güey, subió uno más. Ya, no, se acabó el tiempo, no dijiste la... Inolvidable, basta ya y contrabando dije. ¿verdad? Pero yo no dije, yo lo dije, yo dije todos, incluí la de la Te quedó grande la yegua. Esa es de otra persona, pero la canta y después puse otra. Puse cuatro por si acaso y un cover. Ah. <laughs> y un cover. ¿Cómo te atreves a poner y te quedó grande la yegua? Si es de Alicia Villarreal. Pero la canta Guerra Rivera ¿Y, y puse otra. Puse otra. A ver, podemos pues checar las cámaras. Se anula el punto. No. Se anula el punto. Se anula el punto. No. La era, gente va a decir, ¿cómo era, se atrevió a diciendo, decir? El producción está diciendo que no aparece esa canción en Spotify. ¿Eh? ¿Cuál? By, By Jenny Rivera. Rivera. Y te quedó gratis. No, llevo... ¿cómo es posible si la cantó en el último concierto de Monterrey en diciembre de sí, 2012? Pues la cantó en vivo. Paloma Negra. Ay, no, ya. <laughs> y te la pasé, ¿eh? Nada, para sí, nada el punto. Ni ok, para nada el punto. Se, se anula el punto. Ay, Y se, to... se toma el shot. Al... Ah, no, pensé que nos tomamos el shot. ¿Ah? De castigo, de castigo. No, de castigo, tío, ya De bien castigo, ya. no, no. La gente ya nos va a ver bien chocos al final. No importa, no, tómatelo. Gente, les pido una disculpa si el final se edita porque vamos a estar bien chuquitos, ¿eh? Ah, vamos a... ¡Listo! Vamos con la pregunta número 6. Ay, ando pedo. ¿Qué dice? A ver, agárrate las manos. Ay, yo. No, porque te estoy viendo, es bien tramposa. Agárrense de las manos. ¿Cuántas aristas tiene un círculo? Ay, vos. Porque bonitas somos. Porque bonitas somos. Nosotros hay que tomarte. Que responda a ¿Quién está respondiendo a las preguntas pendejas? ¿Estuvo? ¿Qué hace la producción? Aristas. 6. Uno. Oh, <laughs> ya hay que tomar, ya, ya hay que ya, tomar ya, por eso. Apague las cámaras, ya. ¿Cuántas aristas uh, tiene el círculo? Una. ¿Cuántas no aristas? Esa ¿Cómo? ¿Iba? Ah, pero es que yo pensé que en la esquina era 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabes? O sea, güey. Las, las aristas son los lados. Yo sé, y yo dije un solo lado, un Ay, solo no, lado, no, no, no. ¿sí? No tiene, porque el círculo es una Iba a decir cero, te lo juro que iba a decir cero. <laughs> Güey, pero está bueno. Sí, pero tú sí. <laughs> los dos sí. Tus sabías las que no fueron a la escuela? ¿Es sí es si ¿Eso Es eso. Era. <laughs> Ay, no, guacala pero no, no, hay punto, no le echamos más cosas. Ajá, sí, no, no hay punto. Y aparte solamente son 10 preguntas. ¿Cuántas quedan, Chimino? Cuatro, cuatro vamos bien. Ay, qué fuerte, qué fuerte, Échale, ahorita ya voy a ganar. Uh -huh. Completa la canción. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo, que es fácil, que valió la pena todo lo que yo he vivido. No. Es. Así es cuando como tú estás, estás conmigo, conmigo es cuando, cuando yo digo que, que valió la pena todo todo lo que yo he vivido, vivido. no sé si es, es un sueño o es una realidad pero cuando, es estoy, realidad. Contigo, pero es cuando estoy contigo es cuando no digo que este con... cuerpo un... claro güey tú la cantaste toda mal, mal. No sí güey tú ay, todo no, mal ay no a mí ya me puté ya me puté puse échale ganas no pero los cinco puntos y si le echó otro huevo, ¿qué? No, 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 ya no. No, déjame echarle, pues, Maggie. Sí, Maggie, algo ah, Una gorrita, Ajá. Ajá. Oye, rojo para que agarre más color. Porque ya está verde, amarillo mm. y rojo. ¡Qué bueno, rico! Ya parece coágulo. Metrezos. Ya ¿sabes? parece coágulo eso. Esto no voy a perder, güey. No voy a perder. No, sí. Dale. Menciona tres cosas que no tiene Yair Sánchez. No tengo madre. O sea, de, de vergüenza, no tengo Oye, vergüenza, no tengo, no. Eh, yo, 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 yo. Dignidad, vergüenza y pareja. Yo, cuando tú estás conmigo... No, otro shot, por favor. Ya. <laughs> ya, ya, ya. Otro <laughs> shot, por favor. No, si sí, me voy a tomar otro shot. Cami, ¿qué onda con tus invitados que traes? Eh? Y otro trago también. Bebé, te la gané justa. Te la gané sí. justa, la verdad. Acepta, Pero ¿por qué tan rápido? Me lo, me, <laughs> me, 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 me. No, es que te tardaste. Y, lo, y aparte, uso la distracción como elemento. Sí, ya vi. Para persuadir al invitado. ¿Cuántas faltan? Nos quedan dos. ¿Sí? Ay, pues me puedes empatar, ¿eh? Bueno, te lo tomes todavía al final. Vamos ¿Qué pedo yo? A ver. Con el siguiente punto. Dice, menciona tres cosas típicas de Guadalajara. La torta ahogada, el mariachi y el tequila. No es cierto. ¿Sí? Pero güey, duró muchísimo diciendo de la torta ahogada, no, el mariachi sí, y el tequila. Se está pasando ya el tiempo como que más lento. <laughs> Hermosa, esta no, pedita, ¿verdad? No, Ah, ¿ya no te gustó? No. Yo, mira. Es más, vamos a hacer este, vamos a hacer este punto. Va a valer por Ay, sí, tres. eso me encanta. A mí me encanta eso, sí. Qué huevos. Sí, mira, sí. ¿No aceptas? ¿No aceptas? Culo, si no. Aceptas. ¿No, aceptas? <laughs> <Culos> y, no. <laughs> y tómale. No, espérate, no al final. No, sí, yo ya Ahorita, me voy a tomar. No, espérate. No, Chay ya no voy a sánchez Gente, tenemos un problema aquí, ¿eh? Tómale. La gente va a estar amando que estamos bien pedos, güey. Tómale. Y X. X sí, producción, ¿qué dice la producción? Tú vas a estar en el piso. No voy a estar en el piso, te lo juro que. que... Le tome. Sí, tómale. Pues porque el productor está igual que la no, Tómale, tómale. Tómale. los de agua ahora sí, ¿eh? No es cierto. Te los el escupo más. si hay de agua, ¿eh? <laughs> gente. Están avisados que estamos en un. pasándola bien como la pasan con sus amigos. Sí, tomándose shots de panditas, de huevos, de guadorniz, pasándole increíble como todos los fines de semana. No, Nadie lo toma así, güey. Nadie pasa no, este fin de semana. Este es un mensaje para. Ya lo voy a tomar yo, llamarte. Lo haces muy así. Esto es un mensaje para la gente que nos está viendo. Chimino, lo dejas en edición, por favor. Qué bueno porque me gusta para que se entienda que seres cromáticos es sentarte con tu amigo a, a cotorrear, petear, a hablar, a hablar cosas bonitas, claro. chidas y a empedar. Así lo somos con los amigos. Sí, sí, ¿Y sí, sí, modo? sí, sí, Y así somos. Si tú quieres un pedo conmigo, así va a ser. Y todavía falta demasiado, ¿eh? Demasiado, porque después de aquí nos vamos a ir a un restaurante, vamos a pedir carajillos, vamos a pedir chupes, vamos a pedir de todo. Y después un antes, después un after y todo. <laughs> Eso es mi vida. Me encantó. Bro. Eso me es encantó. mi vida. Y ya estamos listos. Denle, chiquis. Este punto vale por tres. tres. Por tres. O sea, si ya, ya me dicen toda mi puta madre. Y no si sé. no, me empatas. Ah, claro. ¿Cuál es el mejor podcast de todo el Internet? Seres cromáticos, la cotorrisa y el podcast. Me lo voy a tomar ya. ya. No, pero le tengo que echar más. No, 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 ya con no, eso. No, bebé, ah. te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Como que ni tan bueno para el remate del voleibol que te dijera, porque me <laughs> tan rápido. No, ya hey, con no, eso. Sí, no, pues lechita. Ay, pues ya le eché. Bueno, ya, échala para que se concentre todo, la mierda que me voy a tomar. Y... Ah, oye, de México. Verde, blanco, blanco y, rojo. y rojo, pero al revés. Ah. ¡Ah, que lo revuelvas! No lo revuelvas, no lo revuelvas, no. ¿Pues te lo vas a tomar todo sí, o qué? Esta es la mayor humillación, creo, en el marcador que ha habido, ¿eh? Sí. Por ¡Pendejo! Uy. Porque siempre estoy pendejo, güey. O sea, no vas a invitar a una persona para responder preguntas siendo yo. <laughs> Todos juegan eh, picas o masticas y, y siempre me ganan. Ok. No juegas una. ¿Todo te lo vas a echar? ¿Y ahorita lo vas a escuchar todo? No, te dejo que no. Te dejo que le revuelva. No, 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 por verga. No. Échalo, échalo aquí. Ah, pero cabe. Pero cabe, se fue. No, que que... Te... Estoy como... como... Asimilando, ¿sabes? La que te va a matar por culero. Asimilando. Perdiste, pero es que. Pues sí si te gané. No, no quiero te... ni ruptar porque siento que se va a venir todo, ¿sabes? O sea, que güey, el pollo, el garnizo, todo. ¿Qué hay no? ¿Qué episodio, eh? Güey, que. ¿Sabes dar Qué contenido? ¡Qué chingón el episodio, no! Sabes dar contenido. Hiciste bro, mierda a todo, todo, todo tu invitado. Estúpido. Qué fuerte está este shop eh? Yo te di la opción de que nomás le tomaras poquito. No, ya, pura verga, todo. Y no qué? sé cómo que. Ah, la gomita me raspó. Yo pensé, güey, que era el, el. El godorniz. El godorniz. Yo dije, güey, creció. O sea, <laughs> creció y Se desarrolló. <laughs> no, pero está rico. Sí. Pues está rico. ¡Salud! ¡Salud! Este fue Picasso Masticas. eje vial 2 no lo permita porque hay demasiada movilidad se acaba de estampar un carro y no hay ningún espacio para pasar hay 15 a 18 horas para pasar entonces no pase por ahí el reporte vial ¿Y el reporte vial puto? Porque... el reporte vial sí el reporte vial porque acaban de accidentarse y regresamos contigo al otro lado del estudio Oye bebé, este, ya estamos en la última parte de series cromáticos de este episodio Antes de ir a la última parte, quiero hacer un ojo check <laughs> Vamos a ver a la cámara directo y que nos diga la gente cómo andamos Ok ¿Listo? Ahí se me está tambaleando este ojo, ya siento, ya siento. No, no, trates de cerrar Ok, ok estamos bien y la gente decida que la gente decida quién se ve peor si se te eh. fue un ojito o no ajá quién se ve peor Dani o yo o estamos fingiendo muy bien yo no finjo que él finja es otra cosa vemos 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 porque vemos. se ve muy peda él <risa> <risa> Ay, cálmate oye bebé cómo te lo has pasado mm. pregúntame Pregúntame. No, muy bien. La verdad, sí. muy bien. Me encantó, o sea, me encantó todo el episodio, me encantó todo lo que hice. Me cagó que me diste ese shot, porque, güey, se supone que el invitado tiene que estar muy al 100. Aquí no. Y yo mañana. Aquí no. Aquí no, bebé, no te equivoques. Mañana, ¿sí? mañana la caca vemos. Pues sí, mañana el pues sí, chor la chorrera sí, va a estar. Vamos viendo. No, pero la pasé increíble. Sí, qué bueno. Increíble. Me encantó todo, güey. Te amo demasiado. Yo Me encanta amo. que lo estás trucando demasiado, güey. Gracias. Todo súper asterisk, muy bonito. Qué bueno, amo qué bueno que bebé. te gustó. Definitivamente quería que fueras uno de mis invitados. Desde el, principio, desde el principio estabas en la lista. Sí, porque no hay nadie más. No, hay varios. No hay, madre, no hay tantos, manos. mi amor. Vamos a llegar a... Soy el 13, ¿cuál más falta? <laughs> Vamos a llegar a muchos, pero desde sí. el principio dijimos que venga ya porque somos fans de su contenido. Y estamos en esta última parte, que es la parte como bonita. Me encanta que vemos a un chavito, pues la neta estás bien joven, güey. Sí. Tienes 23 años y creo que te quedan un chingo de cosas por vivir. O sea, a... A pesar de que te sientas que solo, no sé qué, sí. de la verga, güey, tienes 23 años, te queda un madral de cosas por vivir. Disfruta el camino. Neta, te lo estoy diciendo sin que me tires mierda. ¿Sí? Disfruta todo lo que estás viviendo, güey, porque estás logrando muchas cosas que tienes que vivir en el presente. Y más que vivir en el presente, tienes que estar agradecido por todo lo que sí, te está sé. pasando. Y la última parte de Ser cromáticos nos gusta utilizarla para agradecer, porque eso te hace vivir en el presente, estar aquí, sabes, como consciente de lo que te está pasando. Y nos gusta agradecer a, a nuestro círculo cercano, a la gente que tenemos alrededor, porque muchas veces no tomamos la oportunidad para decirles eh, qué significan en nuestras vidas. Entonces, quiero preguntarte, aprovechar este momento para agradecer y preguntarte qué significa eh, tus papás en tu vida, en la vida de Jair Sánchez. No, mis papás significan toda mi vida. O sea, podría ser, o sea, todo lo que he construido yo, en este momento yo siento que, verga, es gracias a ellos. O sea, feo o malo, lo que ha pasado, todos los problemas que, que yo platiqué, eh, soy esto gracias a ellos. Porque me mantuvieron así como, como mi mamá, este, no pudo a lo mejor para una leche, o mi papá no pudo para un huevo, este, pero lo lograron y aquí estoy y es como, güey, verga. Estoy logrando todo esto y a base de, de regaños y a base de a lo mejor problemas, que si no quisieron que me viniera para acá. Pero gracias a ellos, el decir, el, el ellos decirme, no, no te vayas para allá, me impulsó demasiado que, que dije, güey, verga. O sea, lo puedo lograr. Y güey, mis papás son mi todo, mi todo. Yo daría todo por ellos. ¿También haces todo. mucho de las cosas para pagarles de regreso sí, las cosas? Sí. O sea, sí, o sea, mis papás no, no, no quiero que nada sufran y si yo en algún momento de mi vida digo, güey, tengo para darles sí. todo en eso, y yo quedarme solo, me vale verga, güey. Yo, todos mis papás. O sea, todo, 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 todo. Porque, güey, al fin y al cabo... O sea, güey, son mis papás. O sea, sabes, siempre van a ser mis papás y la pueden cagar y la pueden hacer bien, pero... Aquí los tengo siempre. Sí. Siempre, siempre, siempre. Y es súper, súper fuerte. Y. Ay, no, no sé ni cómo explicar el tanto amor que les tengo, güey. Y todo lo que les puedo ofrecer, ¿sabes? Está padrísimo. A mí me encanta pensar en, en, en todo lo que he logrado y poderlo compartir con mi mamá. Es como de. Sí. Es lo máximo. Eh, ahí vale toda la pena, ¿no sientes? Toda la pena. Toda la pena. Porque güey, o sea, en un momento a lo mejor no pudiste comprarte algo, pero ahorita yo tu hijo, que gracias a ti creaste, güey, y, y hiciste tú, te puede decir, güey, ten te ofrezco esto, puta güey, es lo mejor. Sí. Lo mejor, lo mejor y es un sentimiento que no no se puede explicar. Sí. Muy fuerte. Padrísimo, qué bueno que seas así de agradecido con tus papás y que quieras como regresarles. Algo de todo lo que ellos también te han dado. Siento que de, de eso se trata, ¿sabes? Como de. Esa es tu gente, eso sí. es lo que eres, lo que te creó, lo que te tiene aquí. Y poderles regresar un poquito de todo lo que te han dado, siento que tiene un valor impresionante. Tus hermanos, ¿qué significan para ti? ¿Qué les agradecerías? Bueno, a mis hermanos, verga, güey. A mi hermana, más que nada, eh, le agradecería. Que me apoyó demasiado, güey. Ella fue la que me apoyó demasiado en esto. O sea, siempre me, me decía de que, güey, es que sí, o sea, sí puedes, sí puedes hacerlo. A lo mejor mi hermano estaba en, en, otra, en otra etapa de su vida, güey, en que hacía la novia, la chingada. Pero mi hermana era la que me decía de que, es que sí, hazlo, 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 o sea, lo puedes hacer. Y, güey, fue una motivación muy grande. O sea, porque, güey, al final y al cabo eres una persona, pero, güey, necesitas motores. Y a lo mejor ese motor es tu hermana y es tu hermano, y es como, güey, Puedes salir, ¿sabes? Y sin ellos, no podría. O sea, no podría, no podría. ¿Y tu hermano? Mi hermano, güey. Por otro lado, o sea. Es una persona que está ahorita más grande que yo y está viviendo en Querétaro y así. Y es la persona que. que más me apoya. Que más me apoya porque ha estado. verga. que ha estado viniendo. A, a Ciudad de México y me ha visitado y ha visto como, como la persona que soy. Es una persona que, güey, me ha apoyado demasiado y, verga, lo amo, lo amo. Y me ha apoyado demasiado y, y ha estado como al tanto. Se me pregunta de cómo estás, cómo te has sentido, porque... Verga, a veces no... Y no quiero llorar. Siempre es necesario como esa persona que te apoye y así. Ahorita tú, tú tienes a tu hermano y eso es como lo más valioso que puedes encontrar, ¿sabes? Entonces, tienes un amigo aquí, ¿eh? Al 100%, eh, para toda la vida y te quiero muchísimo. Te amo. Yo te amo más. <laughs> Ay, no, no, bien así de bien que te, el alcohol, el alcohol, sí. el alcohol, el alcohol. Oye, bebé, este, de tus amigos, de tu círculo, esas personas que están para ti, este, ¿quiénes son las personas más cercanas eh, de tu círculo de amigos que dices, güey, esta persona me me ayuda a estar con los pies sobre la tierra, me mantiene como a flote con todas las cosas que tengo. Eh, Quiénes son esas personas y qué les dirías a ellas que les agradecerías. Yo creo que son, o sea, son contadas con la mano. Son dos personas. Una persona es Paul, que güey lo amo demasiado. O sea, lo conocí hace dos años y justamente estaba en la situación en la mía. O sea, es como hemos, es, hemos vivido como el duelo y lo hemos como afrontado, ¿sabes? Y la otra es mi mi roomie. Mi roommate que güey, día a día, sí. o sea, despierto y es como, güey, felicidad y radia, Ay, güey, y es como muy padre todo. Sí, lo he visto. Y, güey, me cambia mucho, o sea, como la felicidad. O sea, si sí, a lo mejor amanezco triste, es como ella siente que amanezco triste y va ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama ella? Jessica. Qué importantes son estas personas que tenemos alrededor. Güey, súper importante. Que, güey, a pesar de que podemos estar de la chingada, pero todavía estaríamos peor si no estuvieran sí, estas ¿no? personas. No, 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 no güey, o sea, no, no ella te ayuda a levantar como ese ánimo y así y eso es importante no sé si te das la oportunidad de agradecerles y de decirles porque pues el hacerles saber qué importantes son en tu vida también los siempre. mantienen ahí todo el tiempo sabes siempre o sea y ellos son los que güey me leen demasiado y es como güey este güey está mal sabes que mínimo porque saben cómo llegarme porque güey yo no me abro tanto sabes o sea ese es mi problema güey que ahorita podría estar llorando y diciendo todo güey pero es como güey Oh, no, Jair, aguántate y después ya cuando llego a mi casa, güey, todos están dormidos, podré llorar. Y es horrible, yo lo sé, güey, porque necesitas como un, una respuesta. O sea, tienes muchas preguntas, o sea, güey, me siento así, necesitas un consejo, pero, güey, no lo soy. O sea, no lo soy está horrible y... Pues, ¿Cómo cambiarlo, güey? No, no sé, no, no he encontrado la manera de cómo cambiar este sentimiento que tengo dentro, ¿sabes? O sea, de todas las, de las cosas, los problemas... Son muchas, güey, y no, no sé cómo... No, no sé. Sientes que esta vulnera vulnerabilidad te hace más débil. Sí. Y es al contrario, güey. O sea, no te hace más débil. Al contrario, abrirte con la gente y, y, y crear este círculo que te haga más fuerte, esa vulnerabilidad te puede hacer muchísimo más fuerte. El hecho de que, de que tú le compartas a la gente, a tu, a, a tu círculo de amigos más cercano, te hace crear más conexiones es que y Me mucho más cercano, ¿sabes? Es que no puedo. O sea, no puedo, güey. Si son los más cercanos, güey, o sea, no puedo. No puedo decirle, ¿sabes qué, güey? Estoy mal, quiero llorar. No puedo. O sea, solamente, güey, pues estoy mal. Y sí, a lo mejor me cuentan sus problemas de que, ay, ¿cómo estás tú? Bien, se encierran, güey. Y yo, con mis propios problemas, soy la persona que digo, güey, yo arreglo mis propios problemas y lloro porque no quiero porque siento que soy con mis amigos soy como un, un soporte, ¿sabes? O sea que güey, el güey que siempre va a estar bien, que siempre va a estar ta 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 ta, ta, ta que siempre va a estar ahí para alegrarte la vida, güey. Güey, que el güey que llegue y diga de que güey, estoy en mi mierda, por favor, ayúdame. No soy yo. No soy yo, o sea, me siento muy muy mal al decir eso, ¿sabes? Sí. O sea, si están mis amigos, les hago reír y así, se van yo mis problemas me los trago. Independientemente de la decisión que tomes de compartir tu vida y tus problemas y lo que estás viviendo, solamente te lo voy a dejar a, ahí en la mesa. Aquí tienes un amigo y siempre puedes confiar en mí y hablar de cualquier cosa y te voy a escuchar y me voy a reír contigo, me voy a echar un tequila contigo. Obvio. Y siempre voy a estar para ti. El día que lo necesites, no te estoy diciendo que lo hagas, pero nomás para que lo tengas sí, claro. consciente, bebé y la última pregunta con la que cerramos este episodio bonito episodio bonito. lleno de lleno de risas lleno de momentos tan importantes de todo es lo que me encanta de ser cromáticos y de eso va el concepto la última pregunta es eh, va igual al agradecer pero la, la persona más importante para agradecer eres tú a uno mismo siempre ahí es donde tenemos que volver entonces te quiero preguntar Yai si este fuera tu último día Yai se nos petatea mañana o sea, le pasa un camión encima, güey. O se pasa de copas. O, se pasa de, o copas. se pasa de copas. Se nos va. Y te tienes que despedir de este Yair que te dio todas estas experiencias de vida, esta familia, todo lo que estás viviendo ahorita. Te tienes que despedir de él mañana porque ya no va a estar. ¿Qué le agradecerías a ese Yair? Le agradecería todos los momentos que vivió, todas las experiencias, lo que lo que supo, lo que fue batallar, el conseguir las metas que ha querido y el que le valiera madre, porque es muy fuerte eso, y el que sea tan fuerte, tan fuerte, tener una máscara, o sea, de felicidad tan fuerte que en el momento en el que él esté mal, siempre va a dar lo mejor de él a pesar del, de, de todo lo que esté pasando a su alrededor. Eso. Ay, yo estoy así de que... Y ahí viene así agarrándose. Y yo, y yo que, así de que, güey, tú solito, tú solito, por favor, tú no, no puedes llorar, no puedes no, llorar. Bebé, y tú así implorándole a Dios que no puedes sí. llorar. Bebé, oye. Gracias antes de agradecerte el episodio, gracias por este momento. No. Sé que te cuesta mucho trabajo, Demasiado. pero la gente lo va a recibir, sabe que te está costando, pero es un momento bonito. Sí. Y te lo agradezco por compartirlo porque creo que la gente no conoce estas partes de ti. Sí, no. no te has puesto vulnerable porque aún así hablando de ese tema, te estás poniendo en un cierto grado de vulnerabilidad. Sí, claro. Y te lo agradezco muchísimo. Me encantó este episodio. Te amo. Tomé a gusto. A gusto, lo que. A gusto. No, no te tomabas hasta la presión. Te amo mucho. Eh, gracias por hacernos reír. Te espera un futuro muy bonito. Sigue creyendo en ti. Sigue creyendo en tus sueños. Te deseo que sales muchas cosas y que seas muy feliz. Y yo soy tu amigo de antes, de ahorita y de lo que sigue. Te amo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te la pasaste bien? Muy bien, sí. muy bien, güey. Siento que hablé demasiadas cosas que nunca he hablado y tomé como nunca. Eh, la pasé muy bien, muy bien y muchas gracias. Me siento súper, güey. Bendecido por tenerte a ti como amigo, güey. Literalmente eres una persona demasiada... O sea, te propones lo que te propones y lo haces, güey. O sea... Increíble todo. Te amo demasiado. Te amo. Wow, muchas gracias. Te Esto fue pues ser es Traumáticos con Jair Sánchez. Ay, gracias, bebé. Un abrazo, bien. Te amo. Muchas gracias. Muy bonito. bonito. nos vemos en el siguiente episodio. ¡Bye! Bye. ¡Tráiganse otro shot! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tráiganse los uh! pípulos de Kendi Rivera! ¡Y toda la botella! ¿Qué? Y toda la botella para decir todo. Lo mejor que te puedo no, decir no. es que te va a llamar. Lo mejor que te puedo decir es que de regresar. ¡Bye! ¡Nos vemos! Oh. ¡Bravo! Oh, ¡Se acabó, bebé! Se acabó.